recibió la promesa de un rey, como el Señor Jesús, rechazado y vendido por sus hermanos, como el Señor Jesús. José en el abismo, un beso fue libre, pero tu tercio es un beso de la cruz, un lado el salvo de todo mundo. José en el abismo, un beso fue libre, pero tu tercio es un beso de la cruz, un lado el salvo de todo mundo. Sería despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto. El Mesías sería despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto. Le preguntará: son estas en tus manos, y él responderá con ellas: fui herido en la casa de mis amigos. Él responderá con ellas: fui herido en la casa de mis amigos. José salió de la cárcel y reveló el séptuple misterio de los años de abundancia y de los años de escasez. En el tiempo de abundancia recibió esposa de ti. En el tiempo de escasez a sus hermanos se va a conocer. La mayor bendición para el país, y después para Manasés, el misterio del séptimo sello y de la fiesta de expiación, el misterio del séptimo sello y de la fiesta de expiación. Afligiéndose por el Mesías, como quien se aflige por el primogénito. En aquel día habrá gran llanto, el que no sale, y la tierra lamentará para el linaje por sí. En aquel día habrá gran llanto, el que thank you.
vemos la vida y el misterio de Jesucristo. José recibió la promesa de un reino, como el Señor Jesús, rechazado y vendido por sus hermanos, como el Señor Jesús. José en la prisión, preso fue el Imperio, y el otro preso, Jesucristo de la luz, el ladrón fue salvo. José en la prisión, preso fue el Imperio, el otro preso, Jesucristo de la por el Mesías, como Dios se aflige por el Cristo.
Amén. Gloria a Dios. Que el Señor Jesucristo los bendiga a cada uno de vosotros. En esta tarde vamos a continuar con este glorioso compañerismo a través de la lectura de estos gloriosos mensajes y vamos a pedirle a Dios su gracia, su voluntad, su honra, su gloria a través de una oración. Por agradecimiento que nos ha dado un día más de vida. Gracias, Padre Celestial. Te damos, Señor, en esta hora, más tarde, en esta hora, al culminar, Señor, en este último tiempo. Tú dijiste, Señor, en Juan 14, 19, todavía un poco y el mundo no me verá más. Pero vosotros me veréis, porque yo vivo, vosotros también viviréis. Oh, Padre amado, pero ¿cómo te veremos? Si allá en Daniel tú dijiste, los entendidos resplandecerán como el resplandor del firmamento y los que enseñan la justicia a la multitud como las estrellas de la perpetua eternidad. También tú dijiste, muchos serán limpios y emblanquecidos y purificados. Los impíos procederán impíamente y ninguno de los impíos entenderá, pero los entendidos comprenderán. Oh, Padre, razón que en Apocalipsis 17 tú enviaste al revelador de los misterios, Señor, sino que en los días de la voz del séptimo ángel, cuando él comience a tocar la trompeta, el misterio de Dios sería consumado, como así lo anunciaste a tu siervo los profetas, oh Padre. Hoy en esta tarde, juntamente con nuestros hermanos, participando de este glorioso compañerismo, que también estos medios tecnológicos también están cumpliendo profecía, porque tú dijiste a Daniel de que cuando la ciencia se aumente, entonces este es el tiempo, esta es la hora, oh Padre, juntamente con todos ellos, oh Padre, queremos cumplir tu promesa de Apocalipsis 10, 8 al 11, donde tenemos que comernos del libro, profetizar nuevamente para tribus, lengua, naciones y reyes, Señor. Gracias, Padre, por darnos la oportunidad, por darnos el privilegio, Señor, de acercarnos con mucho respeto, con mucha reverencia, porque sabemos de que es tu palabra, dador de toda dádiva, dador de vida eterna. Estamos en este tiempo, en este espacio llamado tiempo, Padre amado, y tu palabra nos sacará a eternidad de donde fuimos traídos, Padre. Estamos peregrinando un poco tiempo, no sabemos cuántos años estaremos aquí en la tierra, unos de 20, 30, 40, 50, 70 años, oh Padre, y no lo sabemos. Todo está incontrolable, Señor. Todo está, no sabemos qué puede pasar en un minuto, después de un segundo, oh Padre. Todo está inseguro, oh Padre amado, pero tan seguro está la muerte que en cualquier momento llegará, oh Padre amado, entonces queremos prepararnos para pasar esa cortina oscura, oh Padre. Te lo pedimos, Señor, en esta tarde, que en este compañerismo tú nos abras, Padre amado, la sabiduría, el entendimiento para captar bien el mensaje, las instrucciones, Señor, sabiendo de que este es el Urim y Tumim, Padre, que allá en el Antiguo Testamento lo dijiste a Moisés, pero para nosotros es la Sagrada Escritura, Señor, el Antiguo y el Nuevo Testamento, Padre. Te lo pedimos, Señor, a cada uno de vosotros con tu Santo Espíritu. En nombre del Señor Jesucristo. Amén, mis amados hermanos. Dios le bendiga. Vamos a continuar con la lectura de este glorioso mensaje que estábamos ya lecturando, titulado La Puerta al Corazón. Mensaje predicado en Chicago, Illinois, Estados Unidos, día 12 de enero del año 1958. Voy a continuar en los párrafos del 34
al 43, 36. Vamos a recorrer, a regresar un parrafito anterior para entender y formar el cuadro de lo que el profeta estaba diciendo. Párrafo 35 dice: Ahora, cuando Jesús se manifestó a sí mismo a los judíos. Ahora les pregunto, ¿cada vez en la Biblia Jesús manifestándose a sí mismo a los judíos, no es esta la manera que él lo hizo? Natanael o Felipe fue convertido por el Señor Jesús. Él lo vio a él haciendo grandes señales y maravillas. Él fue a buscar a un amigo muchas millas, se nos ha dicho, alrededor de la montaña. Su nombre era Natanael. Él fue un buen y genuino miembro de iglesia y un hombre honesto, y Natanael estaba bajo un árbol orando cuando Felipe llegó y él dijo: Venid, ved a quién encontramos, a Jesús de Nazaret, el hijo de José. Él dijo: Ahora, ¿de Nazaret puede salir algo de bueno? De ese montón de allá, peor que santos rodadores, me supongo. ¿De Nazaret puede salir algo de nuevo, algo de bueno? Continuamos, párrafo 36. Y yo pienso que él le dio la mejor respuesta que algún hombre podría dar. Él dijo: Ven, ve por ti mismo. Y a través de todo el camino, él comenzó a narrarle las obras que Jesús hizo. Igual como yo se los estoy narrando ahora, él lo preparó para lo que pudiera pasar. Porque yo puedo oír a Felipe decir: Natanael, ¿sabes qué? Cuando Pedro llegó a él nunca lo había visto a él. Y él le dijo cuál era su nombre y quién era su papá, dónde vivía, porque él aún percibió sus pensamientos. La gente está pensando mal de él. Dijeron que él era un espíritu malvado haciendo las obras. Y él se volteó y dijo: Ustedes hablan eso contra el Hijo del Hombre, eso será perdonado. Pero cuando el Espíritu Santo venga y lo haga, ustedes hablen una palabra contra él y jamás les será perdonado. Eso es hoy. Así dijo Jesús. Párrafo 37. Ahora, cuando Natanael y su amigo Felipe caminaron hacia la audiencia lentamente, donde una gran multitud estaba de pie y Jesús predicando, administrándoles, Jesús fijó sus ojos en: Aquí viene uno de sus discípulos con un hombre como con un hombre extraño. Jesús lo miró y estaba fortalecido con el Espíritu. Y ahí estaba un judío honesto. Y él dijo: He aquí un israelita en quien no hay engaño. Ahora, él jamás lo conoció por su vestimenta, porque todos los hombres vestían igual. Y eso estremeció al pequeño judío. Y él dijo: Rabí, ¿de dónde me conoces? En otras palabras, tú nunca me has visto y yo nunca te he visto, pero Jesús se estaba manifestando a sí mismo. Él dijo: Tú nunca me has visto, yo nunca te he visto. ¿Y cómo sabrías que yo soy un hombre justo y honesto? Pues él dijo: Antes que Felipe te llamara, cuando estabas bajo la higuera, te vi. Párrafo 38. Desea tener esta cinta del servicio de esta noche, solo escriba a Leo Mercier, Jeffersonville, Indiana. ¿Cómo deletreas tu nombre, Leo? Apellido Mercier. Las cintas son vendidas casi al costo, $3 o algo. Yo creo $3 exactos. Y Leo Mercier, Jeffersonville, Indiana. Él y Jenny Wood, aquí son los muchachos de las cintas, los muchachos de cintas oficiales de la campaña. Y ellos toman su posición de manera que ellos pueden seguir durante toda la reunión. Ellos son mis hermanos y mis amigos en el Evangelio. El señor Wood aquí es de aquí mismo, de la ciudad o cerca de aquí. El señor Mercier era anteriormente un católico de allá en Michigan, en alguna parte, yo creo. Ellos formaron su pequeña comisión del FBI y vinieron a averiguar si el don era verdadero o no. Ellos lo encontraron como el Señor hace siempre. Y ahora ellos han estado conmigo por algún tiempo. ¿Cuánto tiempo llevas, hermano Mercier? 4 años. Lo encontramos a ellos ser genuinos, muchachos honestos en el puesto del deber. Y así escríbanles para las cintas si los desean por sus máquinas de cintas. Muy bien. 1, 2, 3, 4. ¿Quién tiene la tarjeta de oración número 5? ¿Cuál era ese número de nuevo? De número 5. Quien lo tenga, levante su mano.
Dama número 6, ¿quién tiene D número 6? El caballero. Número 7, rápidamente, ahora si podemos ver su mano así, nosotros, 7, 8. Nunca he visto a esta mujer en mi vida, hasta donde sé. Somos extraños el uno al otro. Lo somos, dama. Lo somos, solo para que la audiencia ya pueda saber cuál. Mientras estamos aquí de pie, solo levante su mano así, ellos no podrían ver su cabeza meneando. Nunca nos hemos visto antes del uno al otro. Y aquí estamos de pie, hombre y mujer. Gracias, dama. Párrafo 39. Ahora hablaré a ella solo un minuto, igual como nuestro bendito Señor hizo con la mujer en el pozo en Samaria. Y ahora si el Señor Jesús quiere manifestarse a sí mismo a los gentiles, entonces Él hará el mismo acto que Él hizo entonces. ¿Es correcto? Si Él es el mismo, Él tiene que ser el mismo en principio, el mismo en palabra, el mismo en acción. La única cosa en lo que Él no es el mismo, eso es su cuerpo físico, porque Él está en el cuerpo de ustedes. Yo soy la vid, dijo Él, vosotros los pámpanos. Él volvió a la luz. ¿De dónde Él procedía? El pilar de fuego que dio a los hijos de Israel. Él volvió a eso. ¿Cuántos creen eso? Porque él dijo así. Lo probó él cuando Pablo lo encontró allá en el camino. Él era una luz. Y cuando Pedro estaba en prisión, él era una luz. Él es la luz eterna. 40. Ahora, si nuestra hermana le vi aquí, yo no tengo idea de por qué está aquí. Yo nunca le he visto. Yo no sé ni una cosa sobre usted. Pero ahora será conforme a su acercamiento. ¿Cuántos de ustedes en la línea de oración y ustedes allá afuera saben qué es su acercamiento al don? ¿Cuántos saben eso? Si se acercan reverentemente, ustedes obtienen lo que piden. Si no lo hacen, no lo reciben. Alguien dice, apreciaríamos que no tomen fotografías mientras el reverendo Branham ora por los enfermos, por favor. Sí, le agradezco. Párrafo 41. El ángel del Señor es una luz. ¿Cuántos han visto la foto de él? Veamos sus manos. Seguro, está aquí. Vean, ellos lo tienen allá atrás. Está en Washington DC. El único ser sobrenatural que fuera alguna vez probado por... Y vean, y entonces cuando la luz, el ángel desciende, es solo una gran luz, como una luz de apariencia verde, amarillenta. Ahora yo estoy observando esa luz. Y se moverá e irá a la audiencia. Yo tengo que observarla porque la visión es con la luz. Y entonces cuando ustedes toman una cámara fotográfica, algunas veces eso me perturba. Y así que yo aprecio eso. Si ustedes quieren tomar una foto ahora mismo, el hermano los está tomando. Aquí, a quien sea, son bienvenidos ahora mismo. Pero justo cuando es cuando comenzamos en el discernimiento, vean para ver si el Señor lo hará. Párrafo 42. Ahora, si el Señor desea hacer el mismo acto aquí en el que Él hizo a la mujer en el pozo, ¿cuántos dirán, yo le creeré solemnemente con todo mi corazón? Ahora, Padre, tú ves esto. Ahora, permite que tu espíritu venga ahora y manifieste el mensaje y lo declare ser la verdad. Cédelo, Padre, porque lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Y el bendito Señor ahora me revelase por qué está usted aquí o algo igual que Él hizo en la Biblia, como Él lo hizo a Felipe o como Él hizo a algunos del resto, la mujer en el pozo o alguna de sus obras. Ahora, ustedes saben entonces si nosotros no nos conocemos del uno al otro, tendrá que ser un poder sobrenatural para hacerlo. Pero entonces será conforme a lo que ustedes piensen que es. Si ustedes dicen es un espíritu malo, entonces recibirán la recompensa de un espíritu malo. Si ustedes piensan es el espíritu de Dios, entonces recibirán recompensa de Dios. Eso es correcto. Ahora, que Él lo conceda es mi oración sincera. Párrafo 43, por último. Yo estaba hablando sobre acercarse a un don. Esa mujercita que tocó su vestidura, ella creyó que Él era el Hijo de Dios. Ella obtuvo exactamente lo que ella pidió. Pero el soldado romano quien puso un trapo sobre sus ojos y lo golpeó en la cabeza y dijo, ahora si eres profeta, dinos quién te pegó. Él nunca obtuvo nada sino un viaje a las regiones de los perdidos para nunca más volver. Es el acercamiento.
Amén, mis amados hermanos, que el Señor Jesucristo los bendiga. Continuamos con este glorioso mensaje, La Puerta al Corazón, mensaje predicado en Chicago, Illinois, Estados Unidos, día 12 de enero del año 1958. Para continuar, hermana Reina, en los párrafos 44 al 51. Amén. Dios le bendiga, hermanos y hermanas. Mensaje, La Puerta al Corazón. Predicado el 12 de enero del año 1958. Párrafo 44. Ahora, si el Señor quiere, si yo digo, mujer, usted está enferma y Dios le sanará, bueno, usted pudiera dudar eso. Usted tiene que tomar mi palabra para eso. Pero si el ángel del Señor retrocede en su vida y revela algo que usted ha sido en su vida, como él hizo con la mujer en el pozo o algo como eso, entonces usted sabrá si es la verdad o no. Usted lo sabrá. Entonces usted, si él está justo aquí, él está en todas partes. Entonces usted creería. Si él supo lo que era, él ciertamente sabrá lo que será. Ahora, yo no sé si la audiencia puede oír mi voz ahora o no, pero entre yo y la mujer se para la luz eterna de Dios. La mujer está consciente que algo está sucediendo. Ella está sufriendo. Ella tiene algo malo. Ella sigue sosteniendo su cabeza. Ella tiene dolores de cabeza. Y ella tiene algo mal con su sangre, lo cual es diabetes. Eso es cierto. ¿Lo creen? Ahora observen. Entre más se le hable a ella, más sería dicho. Siendo que esta es la última noche por un momento, hablemos a la mujer solo por un momento. Así que si hay alguien sintiendo que eso pudiera ser adivinándolo, no con nuestras manos levantadas a Dios, eso no fue adivinando. Esa fue mi voz. Pero no era yo hablando. Ahora, lo que él le dijo a usted, yo no lo sé. Yo lo sabré cuando reproduzca la cinta. Bueno, lo que haya sido fue la verdad. Y yo veo que fue algo que es, sí, es azúcar en la sangre, diabetes. Y eso provoca mareos y dolores de cabeza y demás. Y luego veo a alguien aparecer, el cual es un muchacho, es su hijo, y usted está orando por él. Él es un descarriado, alejándose de Dios. Entonces hay alguien más, la cual es una mujer de edad, con usted aquí ahora. Esa es su madre. Si yo, por el Espíritu Santo, puedo decirle lo que su madre está deseando, ¿piensa usted que ella lo aceptará? Es su pierna. Eso es correcto. Esa es la verdad. Ustedes no son de esta ciudad. Ustedes son de un lugar como Rochelle, Illinois. Señora Fried Graner, ese es su nombre. Vaya casa. Usted ha recibido lo que usted ha pedido. Su fe lo ha hecho. Dios le bendiga. Si puedes creer, todas las cosas son posibles. Ahora, no se muevan. Vean, cada uno de ustedes es un espíritu, y cuando ustedes se mueven, su espíritu está sujeto al Espíritu Santo ahora, y cuando ustedes se mueven, eso hace algo. 46. Recuerden que Jesús los puso a todos fuera de la casa mientras él levantaba a la chiquilla a vida. Ustedes saben que un enemigo los haría estar asustados, corriendo y todo, pero eso es dulce. Usted como que solo quiere adorarlo. Entre usted y yo está esa luz. Eso alumbra a los hombres que vienen al mundo. Y si el Señor Jesús, en su bendita voluntad, me permitiese conocer por qué está aquí, ¿creerá con todo su corazón? Usted tiene algo mal con su garganta, problemas. Y usted tiene algo mal en su pecho. Eso es correcto. ¿Creerá que el mismo Dios que habló a los discípulos y los conoció vive todavía hoy? Usted vive en una calle llamada Adam Street. Su número es 3239
Oeste, calle Adam. Su nombre es Mitre Blanford. Vaya a casa. Jesús le ha hecho. 47. Ahí en la audiencia, con su mano en su muchachito. Sí, usted. Sí, señor. Usted estaba en oración en ese momento. Y algo se está moviendo sobre usted. Usted está consciente de ello, pues usted tocó algo. Usted nunca me tocó. Usted le tocó a él. Y usted está orando con su mano en su pequeño, porque el muchachito está sufriendo con una condición nerviosa que le perturba a él bastante en la escuela. Eso es, así dice el Señor. Ahora, mientras el Espíritu está sobre usted, ponga sus manos sobre él. Señor Dios, yo reprendo al diablo que está molestando a este niño. Que le deje en el nombre de Jesús. Amén. Usted tendrá lo que ha pedido. No se preocupe. El hombre está a 30 yardas de mí. ¿Qué tocó él? Dios dijo en su palabra que él es un sumo sacerdote que puede ser tocado por el sentir de nuestras debilidades. Créanle a él. 48. ¿Cree usted, dama? Gracias. Si el Espíritu Santo me dejara saber lo que usted está deseando, exactamente como él le hizo a ese hombre allá, usted tiene una tarjeta de oración. Usted está en la plataforma. Ese hombre sentado en la audiencia, ¿lo creerá? Usted no está aquí por usted misma. Usted tiene un problema femenino, pero no para como incomodarle mucho. Pero usted está aquí por su esposo. Y él no está aquí, ni está él en esta ciudad, tampoco en este estado. Él está en un estado donde hay muchos lagos, Wisconsin. Él sufre con esclerosis múltiple y él no es salvo. Y usted está más preocupada acerca de su alma que de su sanidad. Eso es, así dice el Señor. Ahora, con el pañuelo que usted va a secar esas lágrimas, póngalo sobre él y no dude. Usted puede tener lo que ha pedido. Amén. El Señor le bendiga, dama. ¿Cómo está? Supongo que es nuestra primera vez en encontrarnos. Eso es correcto. 49. ¿Cree usted que Dios sana la epilepsia, señor, sentado al final de los asientos allá atrás? ¿Cree usted que él le hará estar bien? Si usted cree con todo su corazón, acéptelo. Usted puede tener su sanidad, siendo que usted se lo perdió. ¿Qué piensa al respecto? Usted sentado allá mirándome con los anteojos puestos, sufriendo de asma. ¿Cree usted que Dios le hará estar bien? Entonces, recíbalo. Amén. Le estoy pidiendo a él que haga algo más. Muy bien, dama. Usted está muy feliz, sentada allá con el problema del corazón. Él es sana también. Muy bien. Amén. Solo crean en el Señor Jesús. Él es el más bello entre 10,000. La rosa de Sarón y el lirio del valle. La estrella de la mañana. Párrafo 50. No pretendo retenerla ahí, dama. Yo solo puedo moverme a medida que él se mueve. Somos extraños el uno al otro. Si el Espíritu Santo, por medio de la resurrección del Señor Jesús, me dijese, ¿por qué está usted orando de pie ahí con sus ojos cerrados? ¿Creerá usted con todo su corazón? No se nota, pero usted tiene un bocio interno. Y usted tiene una grave condición nerviosa por la cual está orando. No se preocupe, eso se está desprendiendo. Usted no es de aquí, de la ciudad, tampoco de este estado o de este país. Usted es una canadiense, usted de Ontario, una gran región de cedro. Ni siquiera pertenecen aquí, de hojas perennes. Párrafo 51. Usted está orando por alguien más, también allá arriba, un familiar, una mujer. Y ella tiene cáncer, y eso está en la glándula tiroidea. Ponga su pañuelo sobre ella, y ella estará bien. También, si usted solamente cree, Dios Todopoderoso concede las bendiciones que han sido pedidas. Amén. Dios le bendiga ahora. No dude, solo crea. No se muevan, por favor.
Si ustedes tan solo esperan unos cuantos minutos más, solo permaneceremos o que el Señor del cielo pueda concederlo. Fue en alguna parte, esperen, empezaremos con esta persona. Ahora, si ustedes solo me dan alrededor de 5 o 10 minutos, amén. Dios le bendiga, mis hermanos. Amén. Amén, hermana Reina, Dios le bendiga. Para concluir con este glorioso mensaje, La Puerta al Corazón, servicio realizado en Chicago, Illinois, Estados Unidos, día 12 de enero del año 1958. Hermana Janet, Dios le bendiga en los párrafos 52 al 59. Dios les bendiga, mis amados hermanos, continuando con el mensaje La Puerta al Corazón. Párrafo 52. Me supongo que soy extraño para esta dama. ¿Es eso cierto, dama? Somos extraños el uno al otro. El Señor Jesús le conoce. ¿Cree usted que Él puede revelarme cuál es su problema? Usted está aquí por su espalda. Usted tiene una condición de la espalda que fue causada por una experiencia en el hospital, de una operación. Eso es correcto. ¿Cree usted que Él le hará estar bien? La llaman Ann Robley. Usted es de un suburbio de la ciudad. Esa es su hija, de pie justo ahí abajo. Usted tiene un cáncer de piel. Entregue su tarjeta y regrese a su asiento. Su esposo tiene mareos. Dígale solamente que crea y ustedes tres serán sanados en el nombre del Señor. Ahora vayan creyendo, tengan fe, no duden. Párrafo 53. Solo un momento. La damita sentada ahí, con su cabeza inclinada, justo detrás de este caballero con un tumor. ¿Cree usted que Dios le sanó entonces cuando usted estaba orando? ¿Lo cree? Mueva su mano si lo acepta. Muy bien, usted puede tenerlo. Siendo que Él está tan cerca de usted, ahí la dama junto a usted está sufriendo con un padecimiento del ojo. ¿Cree usted que Dios le sanará esa dama de color? Sí, señora. Muy bien. ¿Lo cree? ¿Qué piensa usted sentada junto a ella con artritis? ¿Cree usted que Dios le sanará? Levante su mano y acéptelo. Muy bien. Levante su mano y acéptelo. Muy bien, entonces usted puede ser sanada. Párrafo 54. Tenga fe en Dios. No dude. El hombre que está junto a mí aquí, yo no lo conozco. Señor, somos extraños el uno al otro. Ahora, si puedes creer, todo es posible a aquellos que creen. ¿Pasó algo? Fue un hombre, el caballero, sentado mirando en esta dirección, justo allá atrás, con algo, con esa camisa blanca a cuadros puesta. Bueno, él tiene un problema del corazón. Si él cree con todo su corazón, el Señor Jesús le hará estar bien. ¿Lo cree? El siguiente, hay una hernia. ¿Cree usted que el Señor le sanará y le hará estar bien? ¿Lo cree? Entonces puede tenerlo. Muy bien, tenga fe, no lo dude. El hombre sentado junto a usted tiene un problema estomacal que él quiere que el Señor le sane. Un individuo de apariencia un poco delgada, con su cabello peinado hacia atrás, como eso, usando un corbatín, tiene un estómago nervioso. Señor, ¿cree usted que el Señor Jesús le sanará? Él lo hizo. Sus pecados se han ido. Solo sea agradecido. ¿Cómo podrían dudar del precioso Cordero de Dios? ¿Cuántos creen que Él se ha levantado de los muertos
que Él está aquí, que ese mensaje es verdad, que Él es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Párrafo 55. ¿Qué falta? ¿Qué puedo hacer? ¿Qué puede ser hecho? Limpie esa oscuridad de su rostro y alrededor de sus ojos, y sean ungidos con el colirio de Dios. Y solo recíbanlo, créanle. ¿Qué más puede hacer Él? Ustedes son, ustedes con tarjetas, ustedes sin tarjeta, no importa. La dama sentada exactamente frente de mí en el balcón con un problema femenino, ahí sentada. ¿Cree usted que Dios le hará estar bien? Si solo cree, sí, señora, usted puede tener lo que ha pedido. Dios la bendiga. Él le sanó. Párrafo 56. Usted, señor, ahora crea con todo su corazón. Somos extraños el uno al otro. Nunca nos hemos visto en mi vida. Y ahora le diré, esta es la primera vez que usted me ve. Usted nunca antes ha estado en una de mis reuniones. Esta es su primera vez. Eso es correcto. Y usted está aquí sufriendo con algo mal en su garganta. Y usted tiene un problema estomacal. Eso es correcto. Es un gas en su estómago. Usted está nervioso. Usted solía tener un trabajo del cual ahora está avergonzado. Usted trabajaba en un club nocturno. Usted era un animador en un club nocturno. Eso es correcto. Su nombre es Edgar R.H. Edgar es su nombre. Su esposa está aquí con usted. Ella está en la reunión. Si Dios me dice que está mal con su esposa, ¿aceptaría también la sanidad de ella? En su pie. Eso es cierto. Correcto. Usted no es de esta ciudad. Usted es de un lugar. Usted está debajo de una gran ciudad, al sur de una ciudad grande, casi a 25 millas. Springfield. Niños, ahora vaya a casa y reciba su sanidad. Y esté bien en el nombre del Señor Jesús. Dios le bendiga, Señor. Tenga fe en Dios. ¿Lo cree? ¿Piensa que Dios sanaría esa artritis? Si usted puede creerlo. Párrafo 57. ¿Qué piensa usted, dama ahí sentada? Venga acá un minuto. Párese justo aquí. Ahí, un minuto. Venga acá, dama. ¿Piensa usted que Dios sanará esa diabetes y le hará estar bien? ¿Lo cree? Muy bien. Si lo puede creer, usted puede tener lo que pidió. Muy bien. ¿Qué piensa usted, dama? Venga acá, un minuto. Usted luce como una mujer saludable, pero usted es anémica. ¿Cree que Dios le hará estar bien? ¿Lo cree? ¿Cuántos allá que tienen diabetes? Pónganse de pie, solo un minuto. Ustedes verán la gloria de Dios. ¿Cuántos por ahí tienen artritis? ¿Se podrían de pie? ¿Cuántos por ahí que son anémicos? Pónganse de pie. En donde sea, no importa dónde estén, cada diablo tendrá que obedecer a Dios. Ciertamente, Él lo hará. Muy bien. Dama, ahí venga aquí solo un minuto. Tengo que sacarle de entre ellas las mujeres. ¿Cree usted que Dios le sanará ese tumor y le hará estar bien? ¿Lo cree? ¿Cuántos por ahí se están preparando para hacer por un tumor ahora? Pónganse de pie. Párrafo 58. El diablo está derrotado. No se necesita de un grupo completo. Solo requiere ser sinceridad. Solo requiere si usted lo cree y tiene fe. Dama, póngase de pie. Ahí, suba justo aquí. Todos los que tengan dolores de espalda, como la dama,
Pónganse de pie, crean con todo su corazón. ¿Ve usted lo que quiero decir? ¿Cuántos están padeciendo de nerviosismo? Pónganse de pie. Eso es por todo el edificio. Ciertamente lo puedo sentir, lo sé. Párrafo 59. Cáncer. Póngase de pie, ¿lo cree? Cualquiera que tenga algo malo con eso, póngase de pie. Oh, esto es. Pedro dijo, en el día de Pentecostés, esto es por lo que se han puesto de pie. Ustedes ahora se paran en la presencia del Señor Jesucristo, el Hijo de Dios. Creen solemnemente que su presencia está aquí. Levanten sus manos, ustedes. Oren conmigo. La oración de fe salvará al enfermo y Dios los levantará. Cada diablo está derrotado. ¿No lo ven? Él está expuesto. Él tiene que dejarlos. Él le dejará. Si ustedes le dejan ir justo ahora, Cristo lo está expulsando de ustedes. Oh Dios, en el nombre de Jesús, yo reprendo cada diablo que tiene a estas personas. Sal de ellos, Satán, que ellos puedan estar bien. En el nombre de Jesucristo, el Hijo de Dios, levanten sus manos ahora y adórenlo y sean libres en el santo nombre de Jesucristo. Amén, hermanos. Amén, amén, hermana Janet, Dios le bendiga. De esta manera, mis amados hermanos y hermanas, hemos concluido con este glorioso mensaje, La Puerta al Corazón, servicio realizado en Chicago, Illinois, Estados Unidos, día 12 de enero del año 1958, que quede plasmada en cada uno de vuestros corazones. De inmediato, mis amados hermanos, vamos a tener el privilegio de continuar con la lectura de estos gloriosos mensajes, en esta vez titulado La Reina del Sur. Mensaje realizado, servicio realizado en Waterloo, Iowa, Estados Unidos, día 25 de enero del año 1958. Iniciamos con este nuevo mensaje, la lectura, hermana Rosalia, Dios le bendiga, los párrafos 1 al 10. Amén, hermanos, Dios les bendiga a todos. Y iniciando este nuevo mensaje, La Reina del Sur, párrafo 1. Permanezcamos de pie solo un momento ahora para orar mientras inclinamos nuestras cabezas. Dios eterno y bendito, estamos agradecidos por este privilegio de estar aquí en este lugar esta noche, en este hipódromo, una arena. Y estamos muy felices de ver esa gente que en una nevada desafiante todavía tiene el valor de venir para oír la palabra de Dios. Y que la fe de nuestros padres aún está viviendo, a pesar de la mazmorra, espada o muerte. Y estoy agradecido, Señor, de estar esta noche asociado con todo este grupo comprado con tu sangre. Rogamos que nos visites esta noche en una manera muy especial. Bendice este grupito y rogamos que cuando el servicio haya terminado, mientras vamos a nuestros diferentes hogares, que podamos decir como aquellos que venían de Emaús, ¿no ardían nuestros corazones mientras nos hablaba por el camino? Porque lo pedimos en el nombre de Jesús, tu Hijo. Amén. Pueden sentarse. 2. A medida que venía bajando esta noche, llegamos tarde porque ustedes solo pueden conducir muy despacio. Las nevadas son muy tremendas. Y yo estaba pensando que la gente que viene al servicio en una noche como esta, ciertamente no viene para ser vista. Ellos vienen porque aman al Señor Jesús. Y Jesús dijo en su palabra, si yo fuere levantado, a todos atraeré a mí mismo. Y hay algo acerca del Evangelio en lo cual ha sido la mayor atracción. No importa si aún es predicado en su simplicidad, con todo tiene algo de ello que nunca otra cosa alguna vez ha tocado el corazón de los hombres para atraerlos igual que el Evangelio del Señor Jesús. Y yo estoy agradecido con Dios por ustedes, el grupo que ha salido esta noche. Muchas personas viviendo a la distancia diría, ahora esperen un minuto, ellos van a estar aquí 10 noches. Yo deseo ir, pero no en una noche como esta. Bien, eso está bien,
pero ustedes han desafiado a la tormenta. Ahora, oramos que Dios les bendecirá y suplirá todo de lo que ustedes tengan necesidad. Estoy aquí para ser su hermano y sirviente en Cristo. Párrafo 3. Y ahora, no quiero retenerlos mucho tiempo. Mañana es domingo. Y si alguno de ustedes, visitantes que están aquí de otras partes del país, estoy seguro que ustedes serán bienvenidos por algunas de estas iglesias de por aquí en la mañana. Yo sé que hay muchas. Yo he visto los pequeños anuncios de las iglesias y hay muchas finas iglesias aquí que representan la iglesia de las que ustedes vienen. Y si ustedes no tienen iglesia, entonces busque una en alguna parte en la mañana y vaya. Hay algunos ministros, me supongo, que se sientan aquí en la plataforma y ellos estarán contentos de tenerlos en sus iglesias. Estoy seguro que lo estarán. Les dan una tarjeta de visitante si lo hacen así en sus iglesias, de modo que ustedes puedan llevarla a su propia iglesia y no sean tenidos por ausentes en su escuela dominical. Luego mañana por la tarde, si el Señor quiere, me toca en suerte predicar mañana por la tarde. Eso es, no en un servicio de sanidad, sino un mensaje evangelístico. Y si usted y su pastor y su congregación pueden ver, si vienen, estaríamos felices de tenerlos. El domingo no le pedimos a la gente que deje su puesto del deber, a menos que la iglesia vaya cooperando totalmente y no tengan servicio en su iglesia. Estamos aquí como visitantes. No deseamos sacar a nadie de su puesto del deber. Estamos tratando de ayudar esa iglesia a crecer. Y queremos a cada miembro en su propia iglesia. Y luego, si ustedes tienen enfermedades y desean que se ore por ustedes, mañana en la noche, consigan permiso de su pastor. Díganle lo que desean hacer. Si es la única noche en la que pueden venir acá, estaremos contentos de tenerlos. Pero primero es su deber estar en su iglesia. Y mañana por la tarde todos tendrán, supongo que no tendrán servicio mañana por la tarde. Así que si ustedes pueden, vengan. Deseo predicar acerca de mañana por la tarde, si el Señor quiere, una vida pervertida. Y será como una hora de su tiempo, me supongo. Y ellos anunciarán a qué hora comenzará el servicio. Me supongo que a las 2:30. Cada credo, denominación, color, raza, todos son bienvenidos. Párrafo 4. Ahora, pensando esta noche en este grupito, de manera que no los retendré mucho, siendo tarde para comenzar, nosotros apreciamos a los encargados quienes nos dejaron tener las luces y los soportes y esperar con nosotros. Yo conocí a dos de los caballeros el primer día aquí y les dije, ¿a qué hora deberíamos terminar? Él dijo, eso depende de usted. Ahora, eso es muy bueno, yo aprecio eso. Todos nosotros apreciamos eso de esos hombres. Y yo les dije que normalmente salimos como a las 9:30 cada noche cuando tenemos campañas largas como esta. Párrafo 5. Y ahora yo quiero hablarles un poco de la palabra. ¿Cuántos aman la palabra? Hay algo acerca de ella que es genuino. Yo pienso que la palabra debe ser leída en cada servicio, porque mi palabra fallará, su palabra fallará, pero la palabra de Dios nunca puede fallar porque es la palabra de Dios. Y pienso esta noche, solo como un pequeño texto que he usado antes en otros lugares, me gustaría llamar su atención a Mateo, el capítulo 12, el verso 42. Y obtuve un pequeño pensamiento de esto cuando vi donde el hermano Paul Boyd había escrito un pequeño artículo en un periódico. Él es un hermano menonita y yo había predicado sobre esto en otro lugar. Y quizá de ahí es de donde el hermano Boyd lo había tomado. Y deseo leer por un momento, y probablemente lo abordaré desde una perspectiva diferente para vosotros. Y ahora, desde mañana, habrá servicios cada tarde, servicios de enseñanza, la que nuestro precioso hermano, el doctor Baile, está explicándonos la palabra de fe desde la Biblia.
cada tarde, comenzando mañana a través de los servicios. 7. No sé si el hermano Baile, yo lo ha anunciado todavía, de la partida del hermano Bosworth. ¿Cuántos alguna vez conocieron al hermano F.F. Bosworth? Él está más feliz esta noche que lo que alguna vez estuvo. Él está en la gloria. El soldado valeroso, uno de los más sobresalientes maestros de la Biblia sobre sanidad divina que he conocido en mi vida. Yo he leído de muchos grandes hombres y yo he leído su historia. Yo los he oído que dejaron una pequeña marca aquí y una marquita negra por acá o una marquita contra ellos por aquí, pero nunca oí una voz o nada contra F.F. Bosworth. Él fue un hombre que vivió lo que la Biblia enseña. Él fue la persona más honesta y recta y sin engaño de la que conozco. Hace unos pocos años, como unos 3 años, tomando un paseo conmigo allá en África del Sur, con alrededor de 80 años, estando en el campo de batalla desde que era un muchachito, él estaba predicando el Evangelio antes de que yo naciera. Y allá en esos campos de batalla, entre los nativos, predicando el Evangelio, cuando me encontré con él hace unas pocas semanas, cuando fui a verlo justo antes de su partida, cuando entré al edificio, esto vino a mi corazón. Padre mío, carros de Israel y su gente de a caballo. A medida que esas manos temblorosas me alcanzaban, él dijo, hermano Branham, este es el tiempo más feliz de mi vida. Dijo, estoy esperando que él entre en cualquier minuto por la puerta y yo me iré a casa con él. Párrafo 8. Antes que él partiera, él vio una visión del cielo y casi 2 horas antes de su partida, él cayó en coma levantándose en su cama, estrechando manos con alguien y saludando personas a las que él había conocido y les había predicado el Evangelio, que se habían ido hace años. Yo pienso esto de él. La vida de grandes hombres nos recuerdan que podemos hacer nuestras vidas inspiradoras y con su partida dejan atrás huellas en las arenas del tiempo. Estoy seguro que él tuvo que estrechar manos con Paul Ryder, el cual fue uno de los asociados. ¿Cuántos han oído de Paul Ryder? Él escribió mi himno, tema, solo creer. Cuando Juan Poco él supo que un muchacho sentado a sus pies tomaría este himno alrededor del mundo, me ha llamado en yo no sé cuántos idiomas, cientos de idiomas alrededor del mundo, como un himno tema. Párrafo 9. Paul, cuando él murió en California, ellos habían bajado las cortinas y tenían la pequeña Biblia, el pequeño cuarteto del Instituto Bíblico Moody, allá cantando himnos y ellos cantaban Más cerca de ti, mi Dios. Y todo lo que conocían a Paul saben que él tenía sentido del humor. Y él levantó la vista y dijo, ¿quién se está muriendo? ¿Ustedes o yo? Él dijo, retiren esos tonos y cántenme algunos himnos evangélicos verdaderamente alegres. Y ellos comenzaron a cantar junto a la cruz donde Jesús murió. Él dijo, eso suena mejor. Y luego dijo, ¿dónde está Luke? ¿Qué? Luke era su hermano. Luke y Paul permanecieron y trabajaron juntos como mi hijo y yo. Ellos fueron hermanos y amigos. Él dijo, ¿dónde está Luke? Luke estaba en la habitación contigua. Él no podía soportar ver a su hermano morir. Así que él dijo, díganle a Luke que venga. Y Luke entró y tomó a Luke por la mano. Él dijo, hemos estado juntos por un largo camino y a través de muchas batallas difíciles, pero piénsalo, Luke. En 5 minutos desde ahora, yo estaré de pie en la presencia de Jesucristo, vestido en su justicia. Párrafo 10. Déjenme ir de esa manera. Sea mi final como eso. Los he apoyado cuando ellos gritaban y luchaban contra diablos a salir. ¿Y cuánto más? Yo he visto hombres partir en toda clase de condiciones. Permítanme partir como un cristiano. Permítame llegar al último latido de mi corazón sabiendo esto.
cuando entre en esa gran cámara oscura, más allá que es llamada muerte, yo no quiero ir como un cobarde. Yo quiero, cuando sepa que es mi final, quiero envolverme a mí mismo en los mantos de su justicia, entrando en la muerte, sabiendo esto, que yo le conozco a él en el poder de su resurrección, que cuando él llame, yo saldré de entre los muertos uno de estos días. Amén, hermanos, Dios le bendiga. Amén, amén, hermana Rosalía, Dios le bendiga la lectura. Continuamos con este glorioso mensaje, La Reina del Sur. Mensaje predicado en Waterloo, Iowa, Estados Unidos, día 25 de enero del año 1958. Voy a continuar en los párrafos 11 al 20. Que el Señor le dé reposo al alma de F.F. Franz Bosworth en paz. Yo estoy supuesto a predicar en su funeral el lunes. Si yo predico en su funeral, yo tengo que ausentarme ambos servicios aquí el domingo y lunes. El hermano Bailey está intentando de contactar al hermano Bosworth para pedirle si el hermano Robert o alguien podría hacerlo, porque habrá muchos ministros ahí que podrían hacerlo. Y él será sepultado el lunes a las 2 en punto, en respeto de este gran guerrero, antes de que leamos la palabra de Dios. Pongámonos de pie y ofrezcamos una oración a Dios para su vida valerosa. Párrafo 12. Oh bendito Dios, como cristianos, inclinamos nuestras cabezas al polvo de donde fuimos tomados y algún día regresaremos. Si Jesús tarda, hay uno quien ha caminado entre nosotros y nos predicó. Humilde siervo, el hermano F.F. Bosworth. Esta noche su cuerpo yace en un ataúd, pero su alma está contigo, oh Dios, y a través de la frontera, a medida que él descendía al río a la otra mañana y las olas se elevaban altas en el aire en el viejo Jordán, sabemos que había muchos amigos para encontrarlo por predicar el Evangelio, que por esa causa él los había traído al conocimiento salvador de tu querido Hijo, y ahí estaban ellos para recibirlo. Nosotros confiamos que bendecirá su alma valerosa, y permítenos recordarnos por su vida y sus ejemplos y sus enseñanzas, y cuán firme se paró en tu palabra eterna al punto que él vivió para ser de una edad avanzada, mucho más años del tiempo asignado. Oramos por la hermana Bosworth, por sus hijas y sus hijos. Sentimos que nuestra pérdida será la ganancia de los cielos, y ahora permítenos presionar fuerte en la batalla, porque un gran oficial de este ejército ha sido tomado. En tu sabia providencia, tú has concebido esto, y rogamos que ello nos hará, viendo ahora que somos unos menos, que nos ciñamos de toda la armadura de Dios y peleemos hasta que Jesús venga, porque lo pedimos en su nombre. Amén. Puede sentarse. Párrafo 13. El Dios del cielo le dé descanso al alma de papá Bosworth en paz. Yo también vendré a ese final algún día, y ustedes también. Déjenme ir así en paz mientras estoy aquí. Déjenme hacer todo lo que pueda para el reino de Dios. Párrafo 14. En el capítulo 12 del Evangelio de San Mateo, verso 42, leo para una lección de la Escritura. San Mateo y el verso 42, leo para una lección de la Escritura. La reina del sur se levantará en el juicio con esta generación y la condenará, porque ella vino de los fines de la tierra para oír la sabiduría de Salomón, y he aquí más que Salomón en este lugar. Párrafo 15. Jesús recién había estado en una discusión. Él estaba teniendo una gran campaña. Y en tal campaña, ¿cómo Jesús la tendría? Ese atrajo multitudes mixtas. Cuando lo sobrenatural es hecho, ha sido hecho más bien, eso produce multitudes mixtas. Eso atrae esta clase de personas, creyentes, incrédulos y creyentes manufacturados. Y eso siempre ha hecho eso.
Y en esta gran discusión, él había estado presentando el Evangelio en el poder del Espíritu Santo, y muchas de las personas habían creído en él. Pero como siempre, hay aquellos quienes no creerán. Y la parte triste de ello es, mi hermano, es el pensar de ello en esta luz, de que aquellas personas que no pueden creer fueron ordenadas para condenación. Esa es la escritura. Si ustedes es un creyente esta noche, usted debería inclinar su cabeza en reverencia y humildad para agradecer a Dios de que Él le eligió en Cristo antes de la fundación del mundo. Porque ninguno puede venir a mí, dijo Jesús, si el Padre no le trajere. Y Dios por previo conocimiento, no queriendo que ninguno perezca, pero por previo conocimiento supo quién lo haría, de modo que él pudo predestinar desde el principio todas las cosas. Jesús vino para salvar a aquellos quienes el Padre vio antes de la fundación del mundo, los que serían salvos. Párrafo 16. Y por lo tanto, estas gentes religiosas, los fariseos, maestros muy religiosos, oh, si Dios quiere, queremos abordar eso esta semana en la palabra. Y fíjense, ellos fueron muy altamente educados, eruditos, santos y aún así incrédulos, hombres religiosos, maestros, sacerdotes. Sus padres y sus padres de sus padres de su padre fueron sacerdotes antes que ellos. Ellos tenían que ser levitas para ser un sacerdote. Ellos tenían que ser renombrados. Ellos tenían que ser sin defecto y sin falta, hombres santos. Pero todavía fueron respetados y eran incrédulos. Y Jesús dijo, ustedes son de vuestro padre, el diablo. Los religiosos más grandes en el mundo en la actualidad. Jesús dijo que su padre era el diablo. Párrafo 17. Estos hombres, todos alborotados por lo sobrenatural, ellos dijeron, debe ser alguna clase de truco. Pero cuando vieron que un truco mecánico no produciría la evidencia, desde luego ellos nunca lo dijeron en voz alta, ellos lo dijeron en sus corazones. Él tiene el espíritu de Belcebú. ¿Pueden imaginarlo? Un hombre tan ciego a la escritura, de modo que vería el poder de Dios Todopoderoso ejecutando señales que solo Dios puede hacer, que fueron predichas en la Biblia que serían hechas por el Mesías, y luego llamar a ese espíritu un mundo. Ellos no lo dijeron en voz alta, ellos no tenían que hablar en voz alta. Jesús conoce los pensamientos de su corazón. Fíjense en las reuniones. Observen cuando el mal se levanta en las reuniones. Observen al Espíritu tomarlo, igual que noche, antes de que aún comenzara, es el Espíritu Santo. Párrafo 18. Y cuando esto tomó lugar, ellos razonaron en sus corazones. Versículo 25. Y dijeron, este hombre es Belcebú, el cual es un importante espíritu del diablo, adivino o algo. Y Jesús dijo, si al padre de familia llamaran Belcebú, ¿cuánto más los de su casa? Porque tienen ojos y no ven. Son eruditos, instruidos, pulidos. Pero eso no es. Dios no viene por conocimiento. Si eso hubiese sido así, en el jardín del Edén, cuando ellos comieron del árbol del conocimiento, ellos hubieran sabido más de Dios de lo que sabían antes. Por conocimiento viene la muerte. Solo conocemos a Dios por fe. No tiene nada que ver con su educación o cualquiera de sus estados sociales. Es solo por fe que somos salvos, y eso por medio de la gracia de Dios. Solo por fe y por gracia de Dios usted puede creer a Dios. Párrafo 19. Ahora, fíjense, él dijo que percibiendo sus pensamientos en sus corazones dijeron, este hombre es un impostor, él es un Belcebú. ¿Qué espíritu para estar en una persona? Tan pronto como eso los golpeó, Jesús lo supo, y él dijo, ustedes pueden llamar al Hijo del Hombre de esa clase de nombre y se los perdonaré. Pero cuando el Espíritu Santo venga y ustedes digan eso en contra de él, jamás les será perdonado en este mundo, ni en el mundo venidero. Pesen eso en la balanza por un momento. Y piensen lo que eso quiere decir. Nunca les será perdonado a un hombre el blasfemar contra el Espíritu Santo, porque ellos dijeron, este es un espíritu inmundo. Ahora, muchos de ustedes se han preguntado, ¿cuál es el pecado imperdonable? Ahí está. Mi mamá solía decir, porque ella no supo nada mejor. Ella decía,
es que una mujer que antes de dar a luz tuviera un caso de aborto, todavía la vida de un bebé inocente que no tuvo una oportunidad de ser traído al mundo. Mi madre difería con ella. Él decía, es un hombre que tomaría su propia vida. Si un hombre toma su propia vida, es un demente. Así que vean, la escritura es la base. Jesús dijo, si ustedes hablan una palabra contra el Espíritu Santo, nunca les será perdonado. Todo pecado será perdonado, excepto ese pecado. Y esa incredulidad, oh, qué horrible cosa es esa incredulidad. Y lo más incrédulo son gente religiosa. Los más incrédulos, lo cito de nuevo, es gente religiosa. Eso ha sido en cada edad. Y esta edad no es la excepción, es la gente religiosa quienes son incrédulos. Párrafo 20, por último. Y la mayoría del tiempo, cuando la gente es religiosa, ellos piensan que Dios les debe algo. Yo he visto personas quienes han vivido en la iglesia una vida recta, venir a la plataforma y fallar en ser sanados. Cuando una prostituta de la calle viene humildemente, inclinada en la presencia de Dios, se reconoce a sí misma ser una prostituta y pide perdón y ser sanada de cáncer, de esa karma. ¿Dónde un cristiano caminaría con simplemente un dolorcito de cabeza y fallara en recibirla? Dios no lo juzga. Dios no le juzga o le sana por su afiliación de iglesia. Es de acuerdo a su fe que usted es sanado. Amén, mis amados hermanos y hermanas, que el Señor Jesucristo los bendiga. Continuamos con la lectura de este glorioso mensaje, La Reina del Sur, mensaje predicado en Waterloo, Iowa, Estados Unidos, día 25 de enero del año 1958. Continuamos, hermana Reina, en los párrafos 21 al 30. Amén. Dios te bendiga, mis hermanos. Mensaje, La Reina del Sur, predicado el 25 de enero del año 1958. Párrafo 21. Entonces él fue y comenzó a reconvenirlos y a desdeñarlos por su incredulidad. Y él sacó a relucir esta declaración memorable. La reina del sur se levantará en el juicio. Ahora, Dios en todas las edades se ha declarado a sí mismo siempre a través de lo sobrenatural. Pregúntenle a un lector bíblico, cualquier teólogo honesto, y ellos les dirán que cuando lo sobrenatural es desplegado, es en la presencia de Dios. Dios siempre trae lo sobrenatural porque Él es sobrenatural. Amén. Y en cada edad, Él se despliega a sí mismo. Es en lo sobrenatural. Él lo hace porque Él ama a la gente. Él ama separar a sus creyentes de los incrédulos. 22. Fíjense, en la edad de la que Jesús estaba hablando, fue en la edad de Salomón. Ahora, cuando Dios envía algo a la tierra, desearía que todo el miembro de iglesia escuchara esto de cerca. Que cuando Dios envía algo a la iglesia en cada edad y la gente lo recibe, eso se convierte en una cosa especial. Y la iglesia es empoderada y cosas grandiosas toman lugar. Pero si la iglesia lo rechaza, esa iglesia se apaga en la oscuridad. Ahora, ustedes, historiadores, salten hacia atrás a través de las edades solo un poco y vean si eso está correcto o equivocado. Ustedes, lectores de la Biblia, vayan atrás al Antiguo Testamento y bajen a través de cada edad. Dios no cambia. 23. Y él se estaba refiriendo a Salomón. Salomón, Dios le dio a Salomón tan solo un hombre que tuvo sus altas y bajas y sus diferencias como usted y yo, pero Dios le dio a este hombre un don, porque él le iba a hacer presentarlo a la iglesia. Ahora, si la iglesia le hubiera rechazado, Israel nunca hubiera tenido esa edad dorada. Y cualquiera sabe que Israel prosperó más bajo el reino de Salomón. Perdón, y cualquiera sabe que Israel prosperó más bajo el reino de Salomón que cualquier otro rey que tuvieron jamás. El templo fue construido,
el mundo se inclinó a los pies de Salomón. Y él no fue un hombre de guerra. Él fue un hombre quien fue facultado con el don del Espíritu Santo. Y todos en su reino lo reconocieron. Él tenía un don de discernimiento para discernir cosas. Y cuando este gran don fue manifestado, todas las gentes unánimes dieron gracias a Dios y estaban esperando a que viniera. ¿No sería una gran cosa esta noche si todas las iglesias del Dios viviente reconocieran la presencia del Señor Jesucristo, el don todo suficiente para la iglesia y la obra del Espíritu Santo? 24. Yo estaba leyendo hoy un artículo en la Corneta sobre el retorno de la religión antigua y cómo eso comenzó a traer y hablar sobre la iglesia pentecostal. Ahora, nosotros bautistas y todo el resto de nosotros tenemos que reconocer que la iglesia pentecostal es la iglesia protestante de crecimiento más rápido en todo el mundo. En todas sus diferencias y malentendidos, sin embargo, provienen de un callejoncito de basureros hasta llegar a poseer las mejores iglesias de la nación. Eso es correcto. Y todas sus faltas, si todos los de la unidad y los trinitarios y todos los de los pequeños ismos se salieran de esa gran iglesia, ella se levantaría como un poderoso conquistador. Pero ellos están tan partidos y divididos. Satanás los tiene disparándole el uno al otro, en lugar de que todas sus armas se volvieran contra él. Y ellos disparan al metodista, disparan al bautista, ellos disparan el uno al otro. Y el egoísmo, los motivos no están correctos, los objetivos no están correctos. Pero a pesar de todo eso, el bendito Espíritu Santo habita entre ellos. Eso es correcto. Y entonces la cosa extraña es que ellos no pueden reconocer la obra del Espíritu Santo y venir todos juntos y unir sus esfuerzos para el reino de Dios. El bautista está tan hambriento por el Espíritu Santo como lo están ustedes, pentecostales. Pero ustedes están tan partidos y han traído tanta desgracia, porque el bautista y el metodista y cuantos más están asustados de poseerlo. Y es por sus acciones que han traído esta cosa. Todo ser mortal tiene alguna hambre en él por Dios. Amén. 25. Ahora, todos estaban con Salomón en un acuerdo. Y miren cómo las noticias de eso barrieron. Por todas las naciones alrededor del mundo, toda nación pagana sabía que Israel tenía un don en sus medios. Él no era un profeta, él solo tenía un don. Y ellos lo reconocieron, y la iglesia lo reconoció, la nación lo reconoció, y todas las demás naciones. Por eso supieron que eso era genuino. ¿No sería eso agradable esta noche si la gran iglesia de Jesucristo, donde hay millones de paganos yendo al infierno cada año, porque nosotros no reconocemos el don entre nosotros? 26. Fíjense en esto solo un poquito. Y a medida que la noticia barrió, allá abajo en la tierra de Saba, si ustedes lo marcan en el mapa, eso era un largo camino a través del Sahara, a las partes más lejanas del mundo conocido en ese día. Había una reinita pagana y todo el que pasaba por ahí debió haberle dicho: usted debería subir a Israel, o ellos tienen allá a un hombre quien tiene un don de Dios y ellos dicen que es lo más extraordinario. Los viajeros venían por ahí, o alguien diría: yo he visto la diferencia, y este gran hombre, por medio de su espíritu de discernimiento de su Dios, establece la cosa. La fe viene ¿por el qué? El oír la palabra del Dios viviente. ¿Y cómo es que ellos debieron haber anhelado subir allá para verlo? Finalmente, la reinita decidió que iría y darse cuenta por sí misma de todo lo que había oído. 27. Ahora, si ustedes tienen alguna pizca de espíritu sobre ustedes,
Ustedes están interesados en conocer acerca de Dios. Por supuesto, aquellos que están muertos en delitos y pecados, ellos podrían ser predicadores, pero eso no significa nada. Aquellos fariseos también fueron sacerdotes, maestros, muertos. Mi madre, una anciana sureña, solía tener una expresión: no puede sacar sangre de un nabo. Él no tiene sangre. Entonces, ¿cómo pueden ustedes enseñarle cosas sobrenaturales a gente quienes no tienen concepción de lo sobrenatural? Esa es nuestra nación, como una persona. Oh, somos tan desconfiados. 28. Ahora, fíjense en lo que tomó lugar. Y a medida que la reinita oía, eso despertó su curiosidad. Y ella dijo: yo iré y veré por mí misma. Me gustaría asistir a esa campaña. Me gustaría ir antes, hasta atrás, y sentarme por un rato y solo observar y escuchar con un corazón abierto. Yo deseo que cada uno de Waterloo se sienta de esa manera. Ella dijo: yo iré. No iré criticando, solo iré y veré si las cosas que ellos me dicen son verdades, son verdaderas. Ahora, miren. Miren lo que esa mujercita tuvo que confrontar. En primer lugar, ella era una mujer y ella tuvo una larga jornada y el desierto estaba lleno de ladrones. No solo eso, pero ella tomó algo con ella. Ella dijo: si es verdadero, entonces lo voy a apoyar. Así que ella cargó sus camellos con oro e incienso y especias, quizá lo mejor que ella tenía en su reino. Pero para nosotros ponemos a Dios en segundo lugar, tercer lugar, aún el último lugar. Pero ella estaba poniendo a Dios en primer lugar. Y ahora una pagana. Y ella cargó los camellos. 29. Ahora miren. Ella tenía por lo menos 3 meses de camino por delante. 3 meses. No en tren con aire acondicionado, tampoco en un gran Cadillac, pero ella tenía que montar en la espalda de un camello. Algunas personas no atravesarían la calle. Algunos no tienen que ver con ello en lo absoluto. Ustedes no pudieran recogerlos en un Cadillac y conducirlos a una cuadra en la ciudad. Oh, ellos no desean nada que ver con ello. No, señor. Mi iglesia no tiene nada que ver con esa clase de cosas. Aléjense. Siquiera tienen la inteligencia y ni el suficiente espíritu para siquiera venir y ver por ellos mismos. Y ellos se sientan un minuto y critican todo lo que ha sido hecho. Pero Dios se moverá igual, porque Él tuvo que hacer eso para poder levantar y condenar a esa persona en la resurrección. Busquen en la Escritura y vean si ese no es siempre el plan de Dios. Párrafo 30. Oh, si viene con flores, si viene con una gran pompa y gran gloria, si es ningún don nadie, pero algún gran evangelista muy conocido o algún doctor en divinidad muy famoso, o ellos amarían ser representados donde el alcalde de la ciudad asistiría. La misma cosa pensaron ellos cuando Jesús nació en Belén. Ellos nunca cantaron hosanas cuando el rey nació, pero los ángeles lo cantaron. No los reyes y potentados, sino los pastores en las colinas. Él no nació en una habitación de hospital finamente decorada con vestiduras rosas colgando. Él nació en un pesebre hediondo. ¿Cómo pudieran ellos alguna vez ir a escuchar a un hombre como ese? No importa lo que él hizo. ¿Ven ustedes lo que el orgullo y el egoísmo hacen? Le cierra del reino de Dios. A veces me pregunto, cuando pensamos, ¿qué le pasará a esta generación? Amén, hermanos. Dios le bendiga. Amén, amén, hermana reina. Dios le bendiga la lectura. Recordando, estamos lecturando este glorioso mensaje, La Reina del Sur.
servicio realizado en Waterloo, Iowa, Estados Unidos, día 25 de enero del año 1958. Para continuar, hermana Janet, en los párrafos 31 al 40. Dios le bendiga, mis queridos hermanos, continuando con el mensaje de la Reina del Sur. Párrafo 31. Entonces, como la reina, ella cargó los camellos, tomó todas estas cosas y en el desierto, ¿qué confrontaría ella? Una mujercita con un puñado de hombres marchando junto a ella. Porque los hijos de Israel estaban ahí, los ladrones del desierto, y ella estaba cargada de oro. Ella tenía que pensar sobre eso, pero si en su corazón ella estaba hambrienta por descubrir si ese don era genuino o no, Dios haría un camino para ella. Y Dios hará un camino por cada hombre o mujer que tiene hambre y sed por causa de la justicia. Dios hace un camino. No teman de que algo vaya a pasar. No pasará. Vayan de todas maneras. Estén determinados a presionar para ver el reino de Dios. Párrafo 32. Y ella fue hasta que llegó a las puertas del palacio. Y ahora fíjense, ella nunca vino solo para oír la reunión de una noche. Ella descargó los camellos y puso sus tiendas y se iba a quedar hasta que estuviera convencida. Nos sentaremos como unos 5 minutos y dibujar nuestra idea. El hermano Branham aplaude una vez. Irnos. El diablo se sentará en su hombro y dirá, ah, eso no es correcto. Ustedes dicen, eso es correcto, señor diablo. Tú eres mi, te amo, seguro, salgamos de aquí. Entonces, ¿qué van a hacer cuando se paren frente a esa reina en el juicio? Párrafo 33. Fíjense, cuando ella descargó sus camellos y tomó a sus concubinas, las pequeñas siervas, y se reunieron en la sala de audiencia donde el avivamiento se estaba llevando a cabo. Y ella observó con un corazón abierto, no solamente la señorita mujercita del callejón, no la pequeña lavandera en la esquina, pero una reina. Luego nosotros pensamos que somos alguien demasiado buenos para ir a una reunión o nuestra posición social. Yo deseo que la mía esté en el cielo. Así que cuando ella descargó y se sentó, eso es algo bueno para hacer. Descargar y sentarse. Descargue sus sospechas, todas sus supersticiones, toda su incredulidad, y siéntese y vigilen por el reino de Dios. Párrafo 34. Y cuando ella se sentó y salió Salomón, entonces ella observó hasta el tiempo cuando el Espíritu Santo comenzó a moverse en Salomón. Y ella vio el gran discernimiento. Yo puedo verla codear a la criadita sentada junto a ella, diciendo, mira eso. ¿Alguna vez viste eso en nuestra iglesia? Eso debe venir de Dios. Y después de un rato, otro caso surgió y Salomón, con el espíritu de discernimiento, lo discernió perfectamente. Y cuando ella estaba convencida, ella vino a Salomón y dijo, todo lo que he escuchado es verdadero y más de lo que yo había escuchado antes es verdadero. Párrafo 35. ¿Qué de nosotros? ¿Qué dijo Jesús? Ella se levantará en el juicio y condenará a esta generación religiosa. Si ella lo hizo en su día y si ella era de esa manera en ese día, el mundo ha ido a
302.000 años en pecado desde entonces. ¿Qué será en este día? Cuando Hebreos 11 dijo, por tanto, teniendo en derredor nuestro grande nube, nuestro tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia. Hebreos, el capítulo 12, hablando del 11, donde se fijó a los grandes testigos, lo sobrenatural fue ejecutado. Y Pablo dijo, por tanto, nosotros también, teniendo en derredor nuestro tal clase de testigo, despojémonos de todo pecado. ¿Qué es pecado? Incredulidad. Despojémonos de todo pecado. Todo peso, toda cosa es contraria. Y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Párrafo 36. En esa última generación, y esta pudiera ser, y yo creo que lo es, y si Jesús dijo en su generación, con todo su poder, y nada menos que Jehová Dios hecho carne, porque en él habita corporalmente toda la plenitud de la Deidad, y Dios estaba en Cristo reconciliando al mundo a sí mismo, y todavía él viviendo antes que el Espíritu Santo viniera, dijo, hay perdón para ti. Al rechazarlo a él, el don de Dios enviado para hacer los milagros que él hizo, discerniendo sus pensamientos, él dijo, eso le será perdonado, pero cuando el Espíritu Santo venga, una sola palabra contra él nunca le será perdonado en este mundo o en el venidero. Oh, Estados Unidos, Estados Unidos, ¿cómo dices tú? Yo soy rica y tengo las mejores iglesias en el mundo y los más grandes misioneros en el mejor y el mejor alimento y el mejor vestuario. ¿Cuán poco sabes que estás desnuda, miserable, ciega, pobre y desdichada? Y no lo sabes. Recuerda que ahora es tu día. Mañana puede ser demasiado tarde. Es la palabra del Señor. Piénsenlo mientras oramos. Párrafo 37. Oh, bendito Señor, está escrito y tú has dicho que las escrituras no pueden ser quebrantadas, que si el justo con dificultad se salva, ¿a dónde aparecerá el impío y el pecador? Y sabiendo ahora con Sputnik en los cielos y en una nación pagana que Dios se ha levantado para traernos juicio, de modo que podríamos estar condenados antes de mañana y con todas las señales apuntando al tiempo final. Y tu bendito Espíritu viviendo en nuestros medios y haciendo la misma cosa que tú dijiste que sucedería. Y Estados Unidos va a tientas en su pecado de rock and roll, rock and roll. Y a todas estas otras cosas despreocupados, comiendo, bebiendo, casándose, dándose en casamiento, construyendo, pecando, armadores de los deleites más que de Dios, teniendo apariencia de piedad, pero negando la eficacia de ellas. No estamos alarmados, Señor. Tú dijiste que sería de esta manera. Estamos tan felices de saber que estamos viviendo en este día para verlo. Júzganos ahora, Señor, y danos misericordia mientras la misericordia está todavía fluyendo libre y perdónanos de nuestra incredulidad. Y concédenos gracia y perdonadora en el nombre de tu Hijo. Párrafo 38.
con nuestras cabezas inclinadas y la música tocando suavemente, me pregunto esta noche si esta pequeña audiencia que vino a través de la nieve, ustedes dicen, hermano Branham, ustedes es un ministro muy grosero. Es mejor decirles la verdad, hermanos, que palmearles la espalda sabiendo que están mal. Dirían esto: Dios, yo quiero estar correcto. Yo quiero ser un creyente verdadero. Ayuda mi incredulidad. ¿Levantarían a él sus manos? Toda cabeza inclinada. Solo levanten su mano. Dios les bendiga. Vaya solo una docena de manos en esta pequeña multitud. Esa es confesión honesta. ¿Saben ustedes lo que han hecho cuando levantaron sus manos? Ustedes dicen, hermano Branham, ¿qué es lo que eso le hizo a ellos? Bueno, eso significó la diferencia entre muerte y la vida. ¿Sabían ustedes que desafiaron la ley de gravedad cuando hicieron eso? La gravedad mantiene sus manos abajo y no hay manera para sus manos ser levantada, pero hay un espíritu en ustedes que hizo una decisión, que reconoció que ustedes estaban mal y que necesitaban a Cristo. Y ustedes desafiaron aquellas leyes de la gravedad y levantaron sus manos hacia el cielo, de donde su Salvador les mira. Él puso sus nombres en su libro. Si ustedes realmente lo dijeron en serio. Párrafo 39. Ahora, Padre Dios, concédenos perdón a cada uno. Perdona nuestros pecados. Oh Dios, oye mi oración, toda su incredulidad puede estar bajo la sangre y que ellos puedan ser vestidos ahora mismo en la justicia, en Cristo, y oramos que tú vengas a nosotros y te manifiestes a ti mismo, a estos bebés, que ellos puedan saber que su fe no es en vano. El Jesús que caminó el mar de Galilea, quien discernió el espíritu del judío, quien vino por el nombre de Natanael. Él dijo quién era él y de dónde venía. ¿Quién le dijo al anciano pescador Pedro quién era él y quién era su papá? ¿Quién le dijo a la mujer del pozo su error? ¿Quién percibió sus pensamientos y prometió que las cosas que yo hago, vosotros también las haréis? Y él dijo, nada hago hasta que el Padre me lo muestre. Primero entonces eso hago. Viendo este último día, Señor, que él prometió estas cosas, las escrituras las cuales no pueden ser quebrantadas, concédenos esa paz, reposo en sus corazones y todas las montañas que están delante de ellos que puedan desmoronarse esta misma noche con esa fe con la que ellos acaban de levantar sus manos para recibirlo. Si ellos están enfermos, que esta montaña se desmorone. Si ellos han tenido una montaña de incredulidad, que se desmorone. Que cada obstáculo que se para en medio de ellos se desmorone, y la buena salud, y sirvan al Dios viviente, pues lo pedimos en el nombre de Jesucristo, mientras los presento a ellos ante ti, Padre. Ellos son los trofeos de este mensaje, y ellos son regalos de amor que Dios les ha dado a su Hijo, y ningún hombre los puede arrancar de su mano. Ellos tienen vida eterna y nunca vendrán a condenación. Te agradecemos en el nombre de Cristo. Amén. Párrafo 40. Se sienten muy bien. No aman solamente el gozar de la presencia del Espíritu Santo.
Eso simplemente les hace algo ahora. Es tiempo de orar. Ahora, cada una de ustedes, personas que levantaron sus manos, solo acéptelo en lo que Él prometió. Ahora, observen, si Él se ha levantado de los muertos, Él está aquí, Él lo prometió. ¿Dónde estén dos o tres congregados en mi nombre? Allí estoy en medio de ellos. Él dijo, las obras que yo hago, vosotros también las haréis. Un poco, y el mundo no me verá más. Ellos continuarán, Belcebú y demás. No hay nada con ellos, pero vosotros me veréis, porque yo estaré con vosotros, aún en vosotros, hasta el fin del mundo. Aquí está Él, al final de la edad gentil, haciendo la misma cosa que Él hizo. Amén, hermanos. Amén, amén, hermanas. Janet, Dios le bendiga. Continuamos con la lectura de este glorioso mensaje. La Reina del Sur, servicio realizado en Waterloo, Ohio, Estados Unidos, día 25 de enero del año 1958. Continuamos, la hermana Rosalia, Dios le bendiga, en los párrafos 41 al 50. Amén, hermanos. Continuando con el mensaje de la Reina del Sur, párrafo 41. Ahora, si Él se parase aquí esta noche, usando mi ropa que Él me dio, si Él estuviera aquí parado y usted estuviera enfermo, ¿les podría Él sanar? Tengan cuidado. No, Señor, Él ya lo ha hecho. ¿Podría Él perdonarlos de sus pecados? No, Señor, Él ya lo ha hecho. Es su fe en su obra terminada en el Calvario. Eso es lo que lo hace ahora. Fe viene por el oír la palabra. Párrafo 42. Ahora, como Dios nos habló esta noche a través de su palabra, y Salomón, siendo un don de Dios que manifestó lo sobrenatural, la pequeña reina presionó a través más que tormentas de nieve para lograr oír lo que el Señor había hecho en Israel, siendo una pagana, pagana. ¿Cuánto más podemos nosotros aceptarlo esta noche como sus hijos? Presionamos a través de vestiscas para venir y verlo a Él. Estoy tan ansioso esperando igual que ustedes, así de ansioso. Es una gran emoción para mi corazón cada noche cuando le veo a Él venir en la escena. El omnipotente, el omnipresente, el gran Dios majestuoso del cielo descender. Párrafo 43. Y si este fuera mi último sermón, mi palabra ha sido verdad porque ha sido la palabra de Dios. Yo he estado en contacto directo e indirectamente con más de 10 millones de personas, me supongo, y alrededor del mundo ha sido puesto a prueba. Doctores, brujos y todo lo demás. Nadie se ha levantado alguna vez contra esto sin que Dios lo quitara también. Es verdadero, pues no hay preocupación. Si Dios lo prometió, Dios tiene que mantener su palabra. El mundo científico lo sabe. Ellos tienen una foto ahí atrás que fue tomada de ellos, en Alemania y Suiza, en América, dos o tres veces, colgando en Washington, D.C., con una palabra bajo eso como esto, el único ser sobrenatural que fue alguna vez científicamente fotografiado. La foto de ellos está allá atrás. Los derechos de autor están en Washington. Una cuelga en el Salón Religioso de Arte Religioso. 44. Ahora, Él está aquí, todo se manifiesta a sí mismo, cada espíritu se manifiesta. Si les dijera que el espíritu de John Dillinger está en mí, ese forajido, yo sería peligroso al pararme en la plataforma ante ustedes, porque yo tuviera armas y yo sería un ladrón si su espíritu estuviera en mí. Si yo tuviera el espíritu de un artista, yo podría pintar el cuadro para ustedes como un artista. Si yo digo el Espíritu de Cristo está en mí, entonces yo debo hacer las obras de Cristo Jesús. El Padre me ha enviado, repito. Entonces yo debo hacer las obras de Cristo. Jesús dijo, el Padre me ha enviado, y si yo no hago las obras de Dios,
entonces no me creáis. Pero si yo hago las obras y vosotros no podéis creerme, creed a las obras para que podáis ser salvos. Con claro, su objetivo correcto, su motivo correcto, sinceramente, despojado de sí mismo, y ríndanse ustedes mismos al Espíritu Santo y observen lo que Él hará por ustedes. Párrafo 45. Ahora, creo que anoche no podemos pasar a todos aquí a la vez. No puede funcionar de esa manera, sencillamente. ¿Cuántos saben que esas visiones lo debilitan a uno? Si ustedes no entienden estas cosas, solo vengan esta semana y escuchen. Permítanme preguntarles algo. Daniel el profeta tuvo una visión y fue perturbado de su cabeza por muchos días. ¿Cuántos saben eso? Seguro, cualquier lector de la Biblia lo sabe. Una visión. Y las personas quienes están inclinados espiritualmente son consideradas neuróticas. Siempre miren a los poetas, a los profetas y cuantos más. Miren a Stephen Foster, quien dio las mejores canciones folclóricas de América. ¿Qué fue él? Un neurótico. Cada vez que la inspiración lo golpeaba, cuando se le iba, él no sabía dónde estaba. Él se ponía una borrachera. Finalmente llamó a un sirviente y tomó una navaja de afeitar y cometió suicidio. Miren a William Cooper, quien escribió esa canción famosa, Hay una fuente llena de sangre sacada de las venas de Manuel. Cuando pecadores se sumergen debajo de ese torrente, pierden todas sus manchas de culpa. Cuando yo estuve allá para orar por el difunto rey Jorge, parado ahí en la tumba junto a la del William Cooper, yo lloré porque yo sé que el hombre, después que él salía de esa inspiración, ustedes conocen la historia, él intentó cometer suicidio por ahogamiento en el río. La inspiración le dejó. Miren a Jonás, el profeta, echado en el vientre de una ballena por 3 días y noches y fue liberado. Y trajo su mensaje de tal manera, y cuando el espíritu le dejó, él se sentó en una colina y oró para que Dios lo matara. Miren a Elías, después de ver las visiones de cómo llamó el fuego del cielo y la lluvia del cielo en el mismo día, cuando el espíritu le dejó, él anduvo en el desierto 40 días y noches y Dios lo encontró parado de espaldas en la cueva. Párrafo 46. Oh, ¿cuál es el problema? La gente en América necesita misioneros más que cualquier lugar que no haya visto. Eso es correcto. Y yo he viajado por todo el mundo. Ellos están bien enseñados en doctrina seca y teología de iglesia, hasta que no saben nada sobre el espíritu. Eso es correcto. Ellos no lo entienden. Oh, que Dios abra sus ojos. Cuando Jesús caminó con los discípulos todo el día, ellos no supieron quién era Él. Y quizá Él caminó con ustedes y les guardó de muchas cosas. Ustedes no lo han reconocido. Pero cuando Él los recibió en la habitación esa noche, Él hizo algo de la manera que solía hacerlo antes de su crucifixión. Y ellos reconocieron que era Él, porque ningún otro hombre en la tierra lo hacía de esa manera. ¿Es eso cierto? Ellos lo reconocieron porque Él lo hizo de la misma manera que lo hizo antes que fuera crucificado. Ahora, yo oro que Él venga esta noche y hará la misma cosa que Él hizo antes que Él fuera crucificado, para que ustedes puedan saber que Él se ha levantado de los muertos. 47. ¿De dónde llamamos anoche? ¿Es E o D? 1 al 15 en la E. ¿Repartiste un ciento? Empezamos con el número 1 anoche. E1 al 15. Me dijeron, tomemos del E50 al 65 entonces, esta noche. E50 al 65. Alíñense por aquí hasta la derecha. Muy bien. Aunque me parece un corto 15, no tengan miedo. Si tienen pecado en sus vidas, confiésenlo antes de venir, si no quieren que se diga. ¿Cuántos han estado en otras reuniones y han visto eso suceder? Oh, seguro, sí, Señor. Él es Cristo. Su tarjeta ha llamado de, ¿dónde estaba? Sin, ¿es eso? 50. 50 al 65, muy bien. 60 al 65.
aquellos que tengan estas tarjetas de oración, vengan, muy bien, ahora mientras ellos están, 48. Miren esto, les quiero hacer a todos una pregunta. Y ante Dios Todopoderoso, yo quiero que respondan la verdad. ¿Soy un extraño para ustedes, personas en la línea de oración? Si lo soy, levanten su mano para cada uno de ustedes, de que soy un extraño. No hay manera en el mundo de que yo nunca los he visto o les he hablado o nada. ¿Es eso cierto? Si somos extraños, ¿es eso cierto? Yo no sé nada sobre ustedes. ¿Cuántos allá son extraños para mí? Levanten su mano, que saben que yo no sé nada acerca de ustedes. Muy bien, ahí está su mano hacia Dios y aquí está la mía también. Yo no sé nada acerca de ustedes. Dios Todopoderoso sabe eso. Ahora, la única manera en que eso pudiera ser hecho, la única manera y la única manera posible en que eso pudiera ser hecho, con nuestras manos en el aire, como cristianos, nunca antes nos hemos encontrado. No hay manera en que yo jamás haya hablado con ustedes o nada más. Yo no sé nada acerca de ustedes. Ustedes son solo una persona que vino aquí y le dieron una tarjeta de oración. Y aquí está usted y todos ustedes. Ni siquiera tienen una tarjeta de oración. Párrafo 49. Porque esto no, esta es una cosa menor. Pregúntenle a las personas quienes son mis socios. Tengo 48 años. Ese don ha estado operando desde que nací. Dones no solo son dados a ustedes, dones y llamamientos son sin arrepentimiento. Es el preconocimiento de Dios. Dios lo ha colocado en la iglesia. Moisés no pudo ayudarse para ser Moisés. Él nació Moisés. Jesús nació el Hijo de Dios. Juan el Bautista, 712 años antes que él naciera, Isaías el profeta lo vio y dijo: Él es la voz de uno que clamando en el desierto. Oh, la omnipotencia de Dios, Jeremías. Dios le dijo a Jeremías: antes de que fueres concebido en el vientre de tu madre, yo te conocí y te santifiqué y te ordené un profeta para las naciones. Entonces, ¿quiénes somos? Ustedes no son nada, tampoco yo, pero es la gracia de Dios. ¿Por qué no podemos creerlo? Párrafo 50 por último. Aquí está una mujer parada, una mujer de mediana edad, cabello gris. Yo nunca he visto a la mujer en mi vida y Dios sabe eso. Ella está aquí por, yo no sé, no puedo decirles. Ella pudiera ser un crítico. Si lo es, observen lo que pasa, observen lo que toma lugar. ¿Cuántos han estado en las reuniones y han visto a los críticos venir a la plataforma? Ellos están postrados paralíticos en una institución para dementes. ¿Y cuánto más? Nosotros no estamos jugando a la iglesia, es la iglesia. Esos días de teología cuitada y tiesa, y cuanto más se acabaron, Cristo está aquí dando su último mensaje a los gentiles, como Él lo prometió, y pasa por la cabeza de la gente. Y ellos no lo reconocen. Esa es la parte triste. Amén, hermanos, Dios le bendiga. Amén. Amén, hermana Rosalía, Dios le bendiga la lectura. Continuamos con este mensaje, la Reina del Sur. Mensaje predicado en Waterloo, Iowa, Estados Unidos, el día 25 de enero del año 1958. Continuamos, hermana Margarita, en los párrafos 51 al 60. Dios le bendiga. Amén, amén. Dios les bendiga, hermanos y hermanas. La reina, el mensaje de la Reina del Sur, párrafo 51. Si esta mujer y yo, bajo el juramento de Dios, que nosotros nunca nos hemos conocido en nuestras vidas, y el Espíritu Santo revelase a esa mujer, por lo que está ahí de pie, ¿qué debería eso de probar? Que Jesucristo, quien hizo la misma cosa para testificar Él mismo y hacerse a sí mismo, conocido a ambos gentiles, ambos samaritanos y también a los judíos. Y cuando él lo hizo frente a los judíos, el verdadero judío lo reconoció ser la señal del Mesías. ¿Cuántos saben eso? San Juan 1. Y cuando él lo hizo ante la samaritana, ¿qué dijo la mujer cuando él le dijo a ella lo que estaba mal con ella? Ella dijo: Señor, percibo que eres un profeta. Sabemos que cuando el Mesías venga,
Él nos dirá estas cosas. Él dijo, yo soy el que habla contigo. Ella corrió dentro de la ciudad y escuchen su mensaje. Vengan, vean a un hombre que me ha dicho las cosas que he hecho. ¿No será este el Mesías? Párrafo 52. Ahora, él jamás vino a los gentiles. Escuchen, él nunca sanó a nadie en Samaria. ¿Cuántos saben eso? Él no lo hizo. ¿Por qué? Él supo que Felipe iba a descender para predicarles ese gran avivamiento. Y él nunca fue a los gentiles. Porque los gentiles, más o menos, han sido un árbol silvestre de todas formas a la vista de Dios. Así que él ha dejado eso para el día postrero, al cierre de esta dispensación. Y aquí está él. Él prohibió a los discípulos el ir a los gentiles mientras él estuvo en la tierra. Pero ahora él está apareciendo a los gentiles. Simplemente no estén desanimados. Solo quédense un poquito durante la semana y escuchen a la palabra. Vean qué dice la palabra. Entonces compárenlo si no es la Biblia. No es la verdad. Si es la Biblia, es la verdad. Párrafo 53. Ahora, si esta mujer y yo, quienes nunca nos hemos visto uno al otro en nuestras vidas, si el Espíritu Santo revelase por qué está la mujer ahí, ustedes saben que tendrá que ser sobrenatural. Entonces, si ustedes creen que es un diablo, ustedes recibirán la recompensa de un diablo. Si ustedes creen que es Dios, recibirán la recompensa de Dios. Es la manera en que se acerca, es la manera en que se acercan al don. La mujer, el soldado, la mujer que tocó la orilla del vestido de Jesús, ella recibió sanidad. El soldado que puso un trapo alrededor de su cabeza y dijo, probemos este don y veamos si está correcto. Y él tomó un palo y golpeó a Jesús en la cabeza. Dijo, si eres un profeta, dinos quién te golpeó y te creeremos. Dios no payasea para nadie. Él nunca abrió su boca y dijo una palabra. Él solo lo dejó quieto. Él está en tormento esta noche, sin duda, y jamás será liberada. La mujer está en gloria esta noche, disfrutando de las bendiciones de Dios para siempre. Solo depende de qué actitud tomen ustedes. Ustedes no se dan cuenta del día en el que estamos viviendo. Párrafo 54. Dios, sé misericordioso con nosotros. El resto es tuyo. No hay nada que yo pudiera hacer, nada que alguien más pudiera hacer. Pero yo ruego, Dios, que tú harás lo que has prometido. Y ahora nosotros mismos nos encomendamos a ti para este servicio, que esta gente pueda, en la hora de la resurrección, pararse sin ninguna excusa, pues los periódicos están llenos de ello, la radio lo ha vociferado y todo el país por todo alrededor estará sin excusa. De modo que se sepa, Señor, por estos quienes han desafiado la tormenta esta noche, que la verdad ha sido leída de tu Biblia y encuentren con nosotros aquí. Y encuéntrate con nosotros aquí. Y tú conoces, Señor, el precioso Salvador. Yo no conozco a estas personas y no sé nada de mí mismo. Es tu gracia la que permite esto. Ruego por cada uno y por mí mismo, en el nombre de Jesús, de Jesucristo. Amén. Párrafo 55 ahora. Solo sean muy reverentes. No se muevan solo por unos pocos minutos. Siéntense quietos, no se pongan nerviosos, solo relájense y sométanse al Espíritu Santo. Observen lo que Él hará. Muy bien, dama, ustedes se pueden parar ahí. Esta es una escena igual como fue en la Biblia, un hombre y una mujer nuevamente. Como dije la noche anterior, era una mujer, la primera. No tengo
idea quién es la el primero en subir acá. Los muchachos toman estas tarjetas y las mezclan y las reparten a ustedes. Ahora, cualquiera que desee puede tenerlas. Y vienen ustedes. Y aquí vienen ustedes. Eso es todo. Aquellos ya allá afuera no tienen ninguna tarjeta. Pero ¿para qué les las tengo? De modo que yo pueda individualizarlos. Vean, Jesús, cuando él fue a sanar a un hombre una vez, él tomó lejos de la multitud. Cuando él fue a levantar a la hija de Jairo, él sacó a toda la gente de la casa. Vean, cada persona es un espíritu. Y si el espíritu es incrédulo, solo estorba. Él fue a su propia ciudad y él no pudo hacer muchos milagros por causa de su incredulidad. Vean, pero donde había fe, Dios se movió. Donde no había fe, Dios se alejó. Párrafo 56. Y ahora, si el Espíritu Santo tanto me revela por lo que usted está aquí parada, sea lo que sea, yo no lo sé, ¿la creerán con todo su corazón? ¿Testificará a la audiencia que hará lo mismo si la mujer y yo juramos a Dios de que nunca antes nos hemos encontrado? Ahora, ¿desean tomar mi lugar? Vean lo que es. No es algo allá atrás, en una habitación oscura. Es justo aquí a donde ustedes están mirando. Dios no habita en tinieblas. Dios habita en luz. Nunca teman. Hermana, Él fue el que me envió. Depende de él hacerlo. Yo solo diré la verdad y predicaré el evangelio. Entonces depende de Él juzgar y hacer el resto. Es solo un trabajo que yo debo de hacer. Párrafo 57. Ahora, ¿qué estoy haciendo? Estoy haciendo lo mismo que el Señor hizo cuando Él vino a la samaritana. El Padre le dijo que fuera allá, pero no le dijo qué hacer. La Biblia dice que Él tuvo necesidad de pasar por ahí. Él estaba en su camino a Jericó, bajando a la montaña, pero él vino rodeando Samaria. Cuando él llegó ahí, él se sentó, envió a los discípulos lejos para ver lo que el Padre tendría que él hacer. Pues él dijo, no hago nada hasta que el Padre me lo muestre. Una mujer salió, él habló con la mujer un momento, lo suficiente para sacar una conversación para captar su espíritu. Él encontró todo esto. Él encontró dónde estaba su problema y se lo dijo. Y tan pronto como él le dijo a ella su problema, ella reconoció que ese era el Mesías. Ella dijo, sabemos que el Mesías hará eso, pero tú debes ser un profeta. Juan 4:26. Él dijo, yo soy el Mesías. Y ella dijo, esa es la señal que iba a seguirlo. Párrafo 58. Ahora, ¿creerán igual? ¿Lo harán? Que Él lo conceda, es mi oración ahora. Si alguna vez quien sea el ingeniero de esto aquí, yo nunca, eso es en otro mundo. Yo no sé si mi voz es lo suficiente fuerte para oírse o no. Ustedes solo obsérvenlo, quién lo hace, y súbanle o lo que necesiten, vean. Ahora, si la audiencia aún puede oírme, la mujer parece alejarse de mí. Entre ella y yo está una luz. La luz que ven en la fotografía. Ahora lo veo atravesando y está en una habitación, algo como una habitación de hospital. Y ahora ella está sufriendo. Ella tuvo una operación. Y la operación fue por un horrible espíritu negro llamado cáncer. Y el cáncer, a ella le fue removido un seno. Y de ese seno removido, ahora ya tiene un brazo inflamado como resultado de ello. Eso es así, dice el Señor. Esa fue la verdad. Usted es la juez. ¿Cómo sabría algo sobre usted? Algo aquí que está diciéndome acerca de usted, lo que sea que fuere. Eso es correcto, ¿cierto? ¿Cree que es Cristo deseando ayudarles?
lo creen. ¿Cuántos creen lo mismo? Entonces oremos por la mujer. Vendré aquí solo un momento, hermana. Dios misericordioso, de esta pobre mujer aquí parada, yo pienso que mi propia madre está anoche quizás de rodillas orando por mí y esta podría ser la madre de alguien. Ruego que tú la ayudes, Señor, mientras impongo manos sobre ella. Tú has dicho esto, si ponen manos sobre los enfermos, ellos sanarán. Y yo oro por esta mujer, lo que sea que fuere su problema, que cese y Dios reciba la gloria, porque lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Ahora, vaya creyendo, la sombra oscura se fue de su alrededor. Muy bien, párrafo 59. Ahora, ¿aman al Señor? Ahora, no piensen que debemos decir, gracias Señor, gracias Jesús, gracias Jesús. Eso es correcto. Él desea ser adorado. Ahora, sean verdaderamente muy reverentes. Dama, me supongo que nunca nos hemos encontrado antes en toda su vida. Ahora, aquí, escuchen, hay un espíritu. Oh, si se quedan lo suficiente en la reunión hasta que aleje esa pequeña superstición de ustedes, vean, yo sé que piensan que están creyendo y lo están parcialmente, pero solo observen aquí, observen rápidamente. Hay algo malo en esa mujer, que está mal con esa mujer sentada justo ahí. La misma cosa. Usted tiene problemas en sus piernas, por lo cual usted quiere que yo ore. Usted tiene lo mismo. Eso es correcto. Muy bien. No solo eso, pero hay algo malo también con su pecho. Si es correcto eso, dama. Dama, solo póngase de pie. Esta mujer joven ahí sentada enfrente, muy bien, ¿lo cree? Usted estaba sentada ahí preguntándose, ¿y cuando esta mujer subió aquí? Un verdadero sentimiento extraño vino a usted. Si eso es correcto, eso es correcto, vean. ¿Qué fue eso? Fue el mismo espíritu, un demonio que está atormentando a esta mujer, estaba atormentando a esa, y está atormentando a este hombre sentado allá, atrás, que me está mirando también. Problemas de las piernas. Está bien, si usted cree con todo su corazón, vea, ¿qué es lo que él está haciendo? Ese es un mismo espíritu. Él sabe que el Espíritu de Dios está presente y él está asustado. Eso es exactamente correcto. Muy bien. Párrafo 60. Dios le bendiga, dama. La oscuridad que le colgaba sobre usted se ha ido. Su fe, usted tocó algo, ¿verdad? Yo no le conozco. ¿La he visto antes? ¿Somos totalmente extraños? Usted está tan solo es una mujer que ha estado ahí sentada. ¿Eso es correcto, señor, su esposo ahí sentado? Extraños totalmente, totales. Nunca nos hemos visto el uno al otro. Probablemente nunca hemos oído el uno al otro. Yo sé que nunca he oído de usted, hasta donde sé. Yo no sé quién es usted, así que aquí estamos, perfectos extraños. Y su esposa fue sanada ahí sentada. ¿Qué es lo que fue? Es el espíritu del Dios viviente. ¿No puede verlo, iglesia? Ciertamente. Ahora, yo les digo, crean como ella creyó. Digan al Señor Jesús, Señor, yo creo. Y vean lo que pasa. Dios les bendiga, hermanos y hermanas. Párrafo 61. Amén, hermana. Dios le bendiga. Continúe, hermana Luis Miguel, en los párrafos 61 al 71 y concluimos con este glorioso mensaje. Dios le bendiga. Dios les bendiga, hermanos. Párrafo 61. Ahora, veamos. Si su problema fue el mismo que su problema. Ahora, si yo creen en Dios, creen que se ha terminado su fe, la que lo hace, a nada que yo puedo hacer. Aquí veo a alguien más aparecer y es un más joven. Usted es su hija y ella está haciendo algo acerca del púlpito. Ella es una predicadora, ella es muy nerviosa.
y ella está pensando en la menopausia, y usted estuvo ahí parada orando por ella entonces. ¿Eso es correcto? Sí es correcto, levante su mano. ¿Lo cree? Entonces tenga fe en Dios y usted puede ser sanada. El Señor le bendiga, hermana, vaya y recibe y crea lo que usted ha pedido. Y todo estará bien para usted. Amén. No creo que nos hemos encontrado antes extraños totalmente. No hay manera para mí. En lo absoluto que yo la conozca muy bien ahora. No se muevan. Solo quédense quietos un minuto. Ellos no me permitirán quedarme mucho tiempo. No estén apurados. Mi madre sentada justo ahí al final con esa cosita alrededor de su cabeza, correcto, el segundo pasillo allá atrás, usted tiene un problema del pecho y de la garganta, sí señor, usted estaba sentada ahí o ahí orando para ser sanada, póngase de pie solo un minuto, reciba su sanidad ahora, usted lo tocó, quédalo con todo su corazón y se acabará, amén. ¿Le conozco? No señora. Si no la conozco, levante su mano. Así que nunca la he visto en mi vida. Muy bien, solo crea. Eso es todo lo que le pide creer. Si no le conozco y el Señor me revelase, por lo que usted está aquí parada, le creerá si la audiencia no cree. Ahora, ellos nunca lo harán. Ellos ya se han hecho la idea si van a creer o no. Pero usted está aquí por una condición de su estómago. Usted tiene una mala condición estomacal. Y eso la veo despertarse durante la noche frotándose a sí misma de esa manera. Eso es. Se levanta de la cama muchas veces para sostenerse de esa manera. Lo hizo recientemente y caminó por el piso. Dama, esa es la verdad. Nadie en el mundo sabía eso sino usted. Y Dios, porque no había nadie más despierto, no solo eso, pero ya la veo sufriendo con un dolor de cabeza, y usted tiene problemas de su cabeza que le causó tener graves dolores. Y luego otra cosa, para que usted pueda saber que yo soy el siervo de Dios, aquí con su permiso, usted tiene un nudo bajo su brazo por el cual usted quiere que ore. Si eso es correcto, mueva su mano de atrás hacia adelante de esa manera. Cree que está concluido. Entonces lo está. Amén. Vaya y reciba de la manera que ha creído. Y Dios sea misericordioso si lo pueden creer. Dama, con un abrigo azul sentada ahí con la luz sobre usted. Usted es de Wins, Wisconsin. Ahí sentada, Midson, Wisconsin. Ajá. Nunca la he visto en mi vida. Si eso es correcto, levante su mano. Si somos perfectos extraños, pero ahora. Pero ahí está esa luz. No pueden verla. Pueblo, justo sobre esa mujer, algo mal con su pie, por lo que usted quiere que ore. Y problema de seno, eso es correcto. Bueno, usted tocó algo. Usted está en 40 pies, 12, 19 metros o más de mí. Nunca antes nos hemos encontrado, pero el Espíritu Santo está aquí muy bien. Ahora, crean y vayan a casa y todo se habrá terminado. Amén. Nosotros también somos extraños. Eso es correcto. Solo los tenga su mano para que la gente pueda ver. No hay manera que yo sepa algo acerca de ustedes. Nosotros somos extraños. Aunque aquí está el Espíritu Santo quien nos conoce a ambos. Eso es correcto. Si Dios me revelase algo en su vida, de que le diría lo que ha sido, usted sabrá si es verdad o no. Su problema, por lo que usted desea que yo ore, es su espalda. Eso es correcto, un dolor de espalda. Ahora, ustedes oren y pidan a Dios por algo más y vean si Él puede oír a la oración y responde a la oración. Muy bien, si alguien más por quien usted está orando es un niño, es correcto. Y el niño ha tenido polio, tiene algo malo en su corazón, correcto. Aún veo que lo llevan a la iglesia, es una iglesia, los padres pertenecen a una iglesia, eso es correcto. ¿Quiere usted que le diga a cuál iglesia pertenece? Ellos son metodistas, eso es correcto. Ahora,
vaya creyendo con todo su corazón y recibirá lo que ha pedido. Dios, concédelo. Estamos muertos en delitos y pecados. Nos ha encerrado todo, tanto nuestra incredulidad. Somos extraños el uno para el otro. Yo le he visto en mi vida. Nunca le he visto en mi vida. Pero cuando un hombre vino a encontrar al Señor Jesús una vez, él le dijo cuál era su problema y a dónde él estuvo. Y una cosa u otra acerca de él. Tan pronto como eso fue hecho, ¿qué hizo Natanael al decir? Tú eres el Cristo, tú eres el Rey de Israel. Ahora, si yo no le conozco y no tengo capacidad por mí mismo, solo soy un hombre igual a ustedes. Entonces tiene que ser algo por... ¿Creen que Dios permitió eso? ¿Lo creen? Ustedes no, usted no está aquí por usted mismo. Usted está parado por aquí, por alguien más. Eso es correcto. Tiene problemas estomacales, alta presión sanguínea. Y esa persona está en un lugar donde no es igual a esta región. Es un lugar donde hay muchos pinos enormes y grandes pinos altos y montañas. Quiere estar en una ciudad que se asienta en un cerro. Y el cerro está cerca de... Usted no está aquí por usted mismo, usted está parado aquí por alguien más. Y esa persona correcta es una persona que jugó con usted, más joven es su hermano, eso es correcto. Y esa persona no está aquí, esa persona es de otra región, eso es correcto. Tiene problemas estomacales, alta presión sanguínea, y esa persona está en un lugar donde no es igual a esta región, es un lugar donde hay muchos pinos enormes y grandes pinos y altos y montañas. Y él está en una ciudad que se sienta en un cerro, y el cerro está cerca de un lago. Yo he estado en una ciudad, es Washington, Bellingham, o Washington, cerca de Puget Sound. Así dice el Señor, lo cree. Entonces vaya, reciba usted, ha creído, así le será hecho. Tenga fe, no dude. Si puedes creer, todas las cosas son posibles. Ore, y el problema, el corazón le dejará. ¿Cree usted que lo hará? Entonces vaya y acéptelo, vaya y sea sana. En nombre de Cristo, que Dios lo conceda en mi oración. Ahora, yo cuando dije problema del corazón, allá sentí un sentimiento extraño, vino a usted cuando yo le dije problema del corazón, porque la misma cosa que estaba en ella, estaba en usted y se ha ido de ambas. ¿Me creen en ser su siervo? Ustedes bien, entonces se ha ido, vayan creyendo. Ustedes pueden tener exactamente lo que han pedido, si lo creen. Si lo creen. Hay veces en su vida y recientemente cuando usted da un paso y le lastima. Esa artritis es mala. ¿Cree usted que Dios le sanará? ¿Lo cree? Entonces vaya por su camino y regocíjese y agradezca a Dios por eso. Y eso le dejará y no volverá. Están creyendo ahora. Usted en la audiencia, usted comenzó a creer, comenzó a tener fe, creyendo en Dios. Alguien no tengo manera de conocerle. Yo solo puedo decir lo que él me dice. Yo no opero esto, pero me operará a mí. Yo solo me rindo. Esa su fe es la que él lo hace. Aquí está una mujer sentada junto a ese hombre, sentado justo aquí en el asiento del frente, con su cabeza inclinada, orando. ¿Lo cree, hermana? Usted es una cristiana, una creyente. Si Dios me revela por lo que usted está orando, soy un extraño para usted. Aquí donde la luz está colgando la damita ahí sentada, cree usted con todo su corazón, es su garganta y también su nariz. Eso es correcto, ¿cierto? Muy bien. Usted está sana, usted puede irse a casa. ¿Cuántos quieren ser sanados ahora? Levanten sus manos, solo digan, deseo ser sanado, están convencidos. ¿Creen ustedes que Cristo, el Hijo de Dios, está aquí? ¿Creen que Él es haciéndolo? Si lo creen, levanten su mano. A él de esta manera, sí. Cuando a menudo me he preguntado el mayor misterio que yo alguna vez he visto, en Durban, Sudáfrica, cuando algo así tomó 30,000 paganos brutos vinieron a Cristo, de una vez yo hice una oración. El hermano Busworth, cuyo cuerpo ya se inmóvil esta noche, se paró allá en un hombre honesto,
donde ellos tomaron 25,000 registros de sanidades en una oración. El siguiente día, 7 camiones cargados de muletas, camillas y bastones y cosas en las que la gente caminaba, ellos recogieron en el campo de la feria, en donde 150,000 personas estaban sentadas, 7 camiones cargados, 100 camiones grandes para ganado, solo porque ellos vieron la presencia de Dios y ellos lo creyeron con todo su corazón, y de inmediato se levantaron y se fueron sanos. Pero nosotros estamos tan llenos de superstición. El doctor Jones dijo, es hipnotismo. El doctor Sobody dijo, bueno, no se puede confiar. Y ustedes han sido tan adoctrinados por toda clase de teologías hasta que ha sido difícil por el Espíritu Santo avanzar. Vamos a tirar esa cosa fuera de esta noche. Creamos a Dios y pongámonos de pie por un minuto. Quiero hacerles una pregunta sincera. ¿Qué más podría el Espíritu Santo hacer? Cristo vino y se murió. Y murió. Cristo pagó el precio. Cristo regresó en sus ramas para probar su obra de su resurrección. Él está aquí con su promesa a través de la Biblia, con su Espíritu diciendo que Él está aquí. Solo una cosa falta que ustedes, es Él es creerlo y aceptarlo y actuar en ello. ¿Es correcto eso? Entonces oremos. Sí, Señor Dios, creador de los cielos y la tierra, autor de la vida eterna, creador de todo bien y don perfecto, envía tu Espíritu de poder sobre esta audiencia y fíltrate a través de aquí hasta que encuentres tu corazón un corazón honesto, lleno de fe. Luego sana a esa persona. Usted es Dios eterno. Que el Espíritu venga dentro de sus cuerpos y los vivifique a una nueva fe que ellos nunca antes han conocido, sabiendo que Jesucristo, el Hijo de Dios, está aquí, y el Espíritu que los juzgará en la silla del juicio de Cristo está parado aquí ahora en nuestra presencia, que toda enfermedad y dolencia, aflicciones y dudas y huyan y se vayan de este edificio en el nombre de Jesucristo. Amén. ¿Ustedes creen que y acepta su sanidad? Levanten sus manos a Dios y digan, yo creo, Señor, yo creo. Dios les bendiga, todos los que lo aman, digan en un muy grande amén. Muy bien, el doctor Lee Bell. Dios les bendiga, hermano. Amén, amén, hermano Luis Miguel. Dios le bendiga la lectura. De esta manera, mis amados hermanos y hermanas, hemos concluido con este glorioso mensaje, La Reina del Sur. Servicio realizado en Waterloo, Iowa, Estados Unidos, día 25 de enero del año 1958, que quede bien plasmado en cada uno de vuestros corazones de inmediato. Vamos a continuar con la altura del siguiente mensaje titulado A Él Oír, mensaje predicado en Waterloo, Iowa, Estados Unidos, día 26 de enero del año 1958. Continuamos con este glorioso mensaje, hermana Erika. Dios te bendiga en los párrafos 1 al 10. Dios le bendiga, hermanos y hermanas. Vamos a lecturar un nuevo mensaje a él hoy. Párrafo 1. Gracias, hermano. Permanezcamos de pie solo un momento para orar. Precioso Señor, te agradecemos esta noche de tener este privilegio de venir en tu presencia y llamarte nuestro Padre. Y te pedimos que nos consideres esta noche como tus hijos, quienes han sido salvos por la gracia de tu Hijo, el Señor Jesús. Y rogamos esta noche que derrames eso por lo que nuestros corazones están clamando, misericordia de Dios para salvación de las almas perdidas y por restauración de los dones a las iglesias y por sanidad divina para el enfermo y el afligido y gozo para aquellos quienes están tristes y por misericordia para aquellos quienes así lo desean. Y te alabaremos en el nombre de Jesús, lo pedimos, amén. Pueden sentarse. Párrafo 2. Es un clima muy tormentoso el que estamos teniendo y aún el pronóstico es más nieve y clima helado. Estoy muy agradecido esta noche por ustedes, quienes han venido sin importar el clima, que el Señor pueda darles el deseo de su corazón. He estado esperando un poco tarde por causa de que solo hay un puñado de gente como esta para hablarles, como estamos planeando claramente la situación, así que si el clima se normaliza y la gente viene en una buena cantidad, así pueden ser mis ayudantes en traer el mensaje del Evangelio a los demás.
Luego la semana que entra, si el Señor quiere, deseamos tomar algunos textos muy severos para predicar el Evangelio. Y también que ustedes le puedan decir a la gente, instruyanse para saber cómo decirles que reciban su sanidad y cómo esperar y vigilar por el Señor mientras meditan sobre Él. Requiere meditación en el Señor para traerlo a Él en su presencia. Eso es correcto, siempre es mientras pensamos en estas cosas cuando Cristo aparece. Párrafo 3. Me gustaría leer una escritura esta noche. Yo amo la lectura de la escritura, la palabra eterna de Dios. Solo podemos basar nuestra fe sobre esa bendita, eterna e inmortal palabra y saber que seguro. Deseo tomar una corta lectura del Evangelio de San Mateo, el capítulo 17, en los primeros versículos. Y después de 6 días, Jesús tomó a Pedro, a Jacobo y a Juan, su hermano, y los llevó aparte a un monte alto, y se transfiguró delante de ellos y resplandeció su rostro como el sol, y su vestido se hicieron blanco como la luz. He aquí les aparecieron Moisés y Elías, hablando con él. Entonces Pedro dijo a Jesús, Señor, bueno es para nosotros que estemos aquí. Si quieres, hagamos aquí 3 enramadas, una para ti, otra para Moisés y otra para Elías. Mientras él aún hablaba, una nube de luz los cubrió y aquí una voz desde la nube que decía, este es mi hijo amado, en quien tengo complacencia, a él oí. Y si debiéramos nombrar el texto, me gustaría tomar esas últimas 3 palabras en el 5º versículo, a él oí. Ustedes pudieran decir, hermano Branja, este es más bien un texto pequeño, pero recuerde, es la palabra escrita del Dios eterno. Cada palabra es perfecta. Párrafo 4. Ha venido hombres a través de la edad que han predicado de este mismo texto desde que fue escrito y cada vez que lo leemos, obtenemos algo nuevo de él. Cualquiera de nosotros que lee la Biblia sabe que es tal clase de libro. Nunca habrá nada escrito como este, ni alguna vez o después lo habrá. Es la más grandiosa palabra de todas las palabras, aún las visiones son secundarias. Si la visión es contraria a lo que la palabra dice, entonces la visión está equivocada. La palabra de Dios está correcta todo el tiempo. Párrafo 5. Y pudiéramos detenerme aquí solo un momento para decir esto, y voy a ser grabado, porque las grabadoras están encendidas. Y cada promesa en la palabra de Dios, si ustedes toman la actitud mental correcta hacia cualquiera de las promesas divinas de Dios, eso vendrá a suceder, sin importar lo que sea. Si Dios lo prometió y usted muestra la actitud mental correcta, Dios cumplirá su promesa a usted. Esa promesa es buena para cualquiera que la mirare en ese sentido. Si yo le escribiera una carta, ustedes la apreciarían, porque en ella habría algo que está mostrando nuestra amistad. Pero luego su vecino pudiera leer esa carta y ellos no obtendrían nada de ella, pues no es para ellos. Pero eso no es así con la lectura de la palabra de Dios. Ella es para todos nosotros, quien quiera. Mi carta expiraría cuando ustedes murieran, pero los hombres a través de las edades han leído la palabra eterna de Dios y ella los ha inspirado a través de todas las edades. Es tan verdadera, igual de estremecedora esta noche, como lo fue en la misma hora en que él escriba Mateo, la escribió. Y entonces pueden ver por qué, sin importar cuán pequeña la escritura sea, cuán corta es el contexto que está en ella, es algo que está inspirado. Párrafo 6. Hace no mucho aquí un amiguito en la ciudad de Louisville, él estaba jugando arriba en el ático, entre paréntesis, o desván, como quieran llamarlo. Y él se topó con alguna antigua barajita que había estado tirada al revés y él encontró una estampilla de casi 1 pulgada cuadrada. Y mientras miraba esta estampilla, el amiguito con helado en su mente, él pensó, yo tengo un amigo coleccionista de estampillas al final de la calle. Iré y le venderé esta estampilla porque es antigua. Él tomó la estampilla pensando que conseguiría un nivel entre corchetes 5 centavos de dólar y al bajar de la calle él fue a su amigo para venderle
la estampilla. Y cuando él llegó, él le dijo a su amigo, coleccionista de estampilla, ¿cuánto me das por estas estampillas? El coleccionista, bien informado, lo miró y dijo, te daré $1 por esa estampilla. Párrafo 7. Oh, el helado luego se convirtió en muchos conos. Ciertamente, él la vendió rápido por el valor de $1. El coleccionista de estampillas la vendió en 2 semanas después por $500. Y ahora la estampilla, lo último que oí al respecto, vale casi 3/4 millón de dólares. Entre corchetes, $750,000. ¿Qué? Una pequeña estampilla, solo una pulgada cuadrada, no es el papel que vale algo, es lo que está escrito en la estampilla, lo que tiene mucho valor. Y el pequeño texto de 3 palabras no es el tamaño de él, tampoco es el papel sobre el cual está escrito, es lo que es la palabra del Dios viviente, eso es lo que lo hace tan real. A él oí. Párrafo 8. Yo siempre en su gran sentir hacia la gente. Él se reúne en el consejo de los hombres. Dios obra solo a través de su iglesia. La iglesia es la agencia de Dios. Él dijo en un lugar en los evangelios, yo soy la vid, vosotros los pámpanos. La vid no lleva fruto. Ella produce la rama y la rama lleva fruto. Así que la iglesia es la rama por la cual es el Espíritu Santo está trabajando. Él habla a través de los labios del pastor. Él trabaja a través de sus manos y por medio de dones divinos, él establece su cuerpo en emociones, guiado por el Espíritu Santo, vaciándose a sí mismo y permitiendo que el Espíritu Santo tome el control. Él trae el mensaje, él ve visiones y grandes cosas, sin importar lo que Dios haya escogido para que él haga. Si él se entrega al Espíritu, Dios obrará a través de él o a través de cualquier miembro de su iglesia. Párrafo 9. Así que descubrimos que Dios no se reúne del todo en grandes consejos de hombres. Una vez él se encontró con 500, una vez se encontró con 70, luego con 3 y aún con 1. Jesús dijo que donde están 2 o 3 congregados en mi nombre, allí estoy yo en medio de ellos. Esa es una de las cosas extraordinarias que lo hacen a Dios para mí. Yo he tenido el privilegio en mi ministerio de conocer a grandes hombres, reyes, monarcas, potentados, hombres grandes. Estaba temblando cuando los conocí por temor de que pudiera decir la cosa equivocada. Pero descubro que cuando llego ante hombres, los cuales realmente son hombres grandes, ellos son los más humildes y mansos. Ellos les hacen sentir que ustedes son una gran, gran persona. Pero es que aquel quien piense que es un hombre grande con el cual uno no puede llevarse bien, o él es simplemente tan grande que no puede tocarlo. Esa es la manera que es. Pero Dios, el Rey del Cielo, tan condescendiente, de manera que él viene a las más bajas prostitutas en esta ciudad, en esta noche fría, si ella solo la pudiera, al mendigo en la calle, donde sea que haya una necesidad y sinceridad hacia él, Dios vendrá. Párrafo 10. En este caso, él tuvo 3 hombres, Pedro, Jacobo y Juan. Y él estaba a punto de revelar algo que iba a hacer. Dios siempre, antes de hacer algo, él siempre envía advertencia de eso. Y yo pudiera decir, esa es la razón por la que estamos aquí esta noche. Y esa es la razón por la que se hacen grandes esfuerzos para un avivamiento en todo el mundo. Dios está preparando para hacer algo, siempre antes del juicio, él envía misericordia. Y si ustedes rechazan la misericordia, no queda nada sino juicio, pues ustedes lo han juzgado por la manera en que han considerado el mensaje. Si ustedes rechazan el mensaje, no queda nada sino juicio. Pero Dios siempre muestra de antemano lo que él va a hacer. Y lo vemos a él tomar 3 testigos, Pedro, Jacobo y Juan, y subirlos a un monte alto, y se transfiguró delante de ellos. Ahora, 3 es una confirmación. ¿Se fijaron cuando levantó a la hija de Jairo? Él tenía a Pedro, Jacobo y a Juan. Y sacó de la casa a los demás. 3 es un testimonio. En boca de 2 o 3 testigos conste todo negocio. Dios le bendiga, hermano. Amén. Amén, hermana Erika. Dios le bendiga la lectura. Mis amados hermanos y hermanas, hemos concluido con el señorismo. Y
recordando de que el día de mañana, si Dios nos permite, continuaremos con este glorioso mensaje titulado A Él Oír. Servicio realizado en Waterloo, Kiowa, Estados Unidos, día 26 de enero del año 1958. Agradecidos por este glorioso mensaje, mis amados hermanos y hermanas, vamos a dar una oración para despedirnos. Amante, amantísimo Padre Celestial, Señor Dios Todopoderoso, muchas gracias por este gran privilegio, Padre, que tú nos has dado, Señor, el entrar en la escena de estos gloriosos mensajes que tú nos enviaste, Señor. Han estado guardados y ocultos, Señor, para sabios y entendidos, aún para nosotros, oh Padre, porque desde el año, ya son 50 años, más de 50 años que han estado grabados en cintas, en audios, en discos, oh Padre. Pero tu gracia, Señor, tú nos mostraste, tú nos trajiste, tú nos encontraste, Señor, en el trayecto de cada vida de cada uno de vosotros, Señor. Por eso te agradecemos, Señor, por habernos encontrado. Y ahora, Señor, tu mensaje siendo glorioso, tú enviaste en este tiempo, oh Padre amado, razón que tú dijiste en Habacuc 2:14, porque la tierra será llena del conocimiento de la gloria de Jehová, como las aguas cubren el mar, oh Padre. No puede ser de otra manera, Señor, si que tú enviaste al profeta de Apocalipsis 17 que estaba oculto, Señor, cuando viene él en la cena y revela todos los misterios que estaban ocultos. Misterios tuyos, oh Padre, no de las edades ni nada de las religiones, no, Señor, misterios, como dice, sino que en los días de la voz del séptimo ángel, cuando él comience a tocar la trompeta, el misterio de Dios sería consumado, como así lo anunciaste, tu siervo, los profetas. Oh, Padre amado, muchas gracias por este compañerismo que tú nos has permitido, Señor. Muchas gracias. Los hermanos y hermanas también que han estado en escena, Señor, te decimos agradecidos, Señor, por tu misericordia, por tu bondad, por tu amor, oh Padre. Tú, siendo el mismo omnipotente, omnisciente y omnipresente, tú controlas cada minuto, cada fracción de segundo, Señor. Entonces, nos sometemos a ti y agarrados de tu brazo poderosa, nos inclinamos a ti, Señor. Más adelante tenemos un servicio de culto y queremos entrar en la escena de tu palabra. Bendice grandemente a los que estarán entregando tu gloriosa palabra, Padre, en el nombre del Señor Jesucristo. Amén, mis amados hermanos y hermanas, que el Señor Jesucristo los bendiga. Amén, amén. Dios amén. Señor Jesucristo, les bendiga, mis queridos hermanos. A todos, Dios les bendiga, hermanos. Amén. Dios les bendiga a todos. Amén. Shalom. Shalom, Dios les bendiga. Dios les bendiga, hermana Margarita, hermana Janet, hermana Erika, hermana Rosalia, hermano Luis Miguel, Dios le bendiga, hermano Alfonso, amén. Hermana, Dios le bendiga, hermanas, hermanas, shalom a todos. Dios le bendiga, hermana. Dios le bendiga, shalom a todos.